Nochevieja de Coín 2023-2024. Y aquí estamos en el canal de Sete Fernández, preparados para dar guerra. Para dar guerra nunca me lo he dicho. Perdón, se ha agonchado un poquito esto, voy a intentar. ¿Quieres un euro? Está todo tirado en la calle, el pobre niño. Ayúdame. ¿Tú qué le pides? ¿Qué le pides para año nuevo? Droga, hombre, todo droga. Es que quedo yo todos los euros que esto los voy invirtiendo y lo invierto sobre todo en bolsa. Dos o tres euros para la paquetilla. Que yo después invertí en bolsa, para invertir en bolsa sobre todo. Aquí donde me voy yo invierto en bolsa. ¡Feliz año nuevo! ¡Venga! Sobre todo eso, seguir invirtiendo en bolsa, campeones. A votar la bolsa esa no valía el valor. Vale, yo creo que comenzar, ayudarme por favor. Ah, que está ahí. El teléfono que acepto visum para las necesidades, para las propinas. Sí. Acepta mismo, acepta de todo, ¿no? Sí, claro. También tengo ahí apuntado para todas formas, sí, que haga de todo. Yo tengo muchas facetas, soy actor, también teatral, y hago, en fin, hago un poquito de todo, la obra de los hierros, hago de todo. Ya viene este, este es el que me ha quitado los cartones y mi sitio para dormir esta noche. Puta, me ha quitado, yo me iba a quedar a dormir en el Unica y ahora me voy a tener que ir al BBV. A ver si para lo que viene mejor, ¿no? Ahí está, eso. Invertí en bolsa. Pues ya estoy viendo, nada más que hemos hecho llegar, ya está todo el mundo saludando. Espérate, vente esta tapa. Ahora, a ver. Ahora, que lo primero que hemos hecho es mancharme el objetivo. Espérate, vente esta limpia el objetivo. Y ya está dejado. Sete Fernández. Va a llevar el mejor programa que es. Bueno. Ahora ya está lo mejor. Señores, que hemos llegado nada más, si llegar y ya nos han atracado. Estamos en directo, a ver si no nos echan hoy mucha espuma. Vamos a ver, vamos a tantear un poco el ambiente porque la cosa está aquí. ¡Que arde, señores! ¡Que arde! ¡Vamos, vamos! ¡Cómo va la cosa por ahí! ¡Qué barco! ¡Que te monte el chapote! Pues ya estáis viendo, señores. Vamos a tantear un poquito el ambiente porque está la cosa que arde. ¡Vamos, vamos, maestro! Vamos a ver, nos va a dar un pucho por culo con las espumas. ¿Qué hacemos? Otra cosa, que si nos hacemos virales, que yo ya tengo el sífilis, la gonorrea y la sífilis, y otra más, no me acuerdo. ¡Ahí vamos, vamos! Y vamos a intentar tantear el ambiente, lo vamos a meter un poquito. Bueno, ¿cómo vamos? Muy bien. ¿Va bien la cosa por ahí o no? Estupendo. Vamos, ¿qué es lo que pedís para el año que viene? Vamos a ver, para el año nuevo. Viene salud. Salud, ya está, con eso tengo bastante. Bueno, ¿y qué quitarías del año 2023? ¡Wow! ¡Todo lo que yo he quitado del año 2023! ¡A mucha gente, lo primero! ¿Y alguna cosa que digas tú, esto no debería haberlo hecho? A ver, piénsalo bien. No, todo lo que he hecho lo he hecho porque he querido. ¡Ay, con ganas! Bueno, ¿qué le deseas a la gente para este año 2024? A ver. Que sean felices, que sean buenos, que no se metan con nadie y que no le puso por culo. Oye, para bajarlo bien. ¿De qué lo disfrazas, por cierto? Vamos. ¿De qué lo disfrazas? De vivo algo raro. De vivo raro. Hay que pasarlo bien. Bueno, pues seguimos. Gracias a todos los días. Nos encontramos aquí en directo en el canal de Sete Fernández. Lo estáis viendo, señores. Más riguroso y directo. Vamos a intentar meternos por donde nadie se mete. Aquí estamos. Algo pasará. Coche choque. Por aquí, mirá. La cosa muy animada. Muchísima gente. Vamos. Y estamos ahora mismo en un momento clave. Porque nos faltan
prácticamente 45 minutos para que podamos dar las campanadas, y lo vamos a dar en el más riguroso directo aquí en el canal de Santa Fernanda. Vamos a intentar meter el micrófono por aquí, el primero que veamos, vamos a ver. Mira, mira, mira que aquí está el coche completo, mira, el Fórmula 1 completo aquí metido, ¿eh? Vamos, vamos, señores, vamos. Oye, contadme, ¿cómo habéis tenido el Fórmula 1 aquí completo, no? Completísimo, vaya. Completo aquí, ¿no? Ya, full aquí. ¿De qué nos debe? A ver. El ingeniero, ¿de qué? El ingeniero de la gorrita. A ver, cuéntame, ¿de qué nacionalidad has hecho? Me falta una asignatura, pero soy casi ingeniero, ¿eh? La idea de todo, somos fanáticos del dato. La idea es colectiva, el trabajo es de él. Vamos por la 33, 2024 se viene la 33. La lleva ahí buscando el premio, ¿no? Y la llevo que, si no, pues lo vamos nosotros por nuestra parte. No hay problema. Bueno, estamos ahora mismo en directo. ¿Qué le diría a la gente para que venga aquí a COVID, que todavía tienen tiempo de conversar la jugada? Que más les falta. Que vea, tú la vas por aquí. Aquí, si viene, se va a pasar bien. Y si no, estamos nosotros más tranquilitos, no pasa nada. No hace falta decir nada más, o sea, con lo que veis es suficiente. Hay que venir. Bueno, ¿qué le quitarías tú al año 2023? A ver, ¿alguna travesura que hayas hecho? Le digo yo, esto no tenía que haberlo hecho. Bueno, yo no paro. Yo no paro. No puedo encontrar una, pero... Ah, no habrás hecho que diga tú y yo. La travesura es no venir a la noche vieja de Coín, así que vengan. Desde luego, esa sí que ha sido buena. Pues nada, señores, a pasarlo bien. Ahí va, el cochecito, preparado, el número uno. El número uno. Bueno, aquí tenemos a unos históricos del canal de Santa Fernández. Bueno, contadme, año 2023, ¿qué quitaríamos del año 2023? Pensadlo bien. Los políticos. A los políticos. Los políticos. ¿Qué quitan los políticos? Sí, como oye, que estamos en directo, esto después no se puede borrar, ¿eh? No, ya he grabado. ¿Qué? Ya grabamos siempre. Mario, ¿algunas palabritas? Venga, habla o no callarse para siempre. ¿Qué quitamos del 2023? ¿Alguna travesura que hayáis hecho en el 2023? ¿Nada? Me lo estoy pensando. Bueno, piénsalo, que es fácil, Te vas a cerrar el canal. Esto va en directo todo. Señores, aquí seguimos. 8 minutos de directo, 8 minutos y medio. Nos quedan, pues, 12 minutos para final. A ver. Para el Ayuntamiento de Coín, a ver si vamos cambiando el campo fútbol. Cada vez falta cambiar césped. El césped del campo fútbol de la Fuerza. Ahí está. ¡Paco Químico! Pues no sé. Venga, señores, a bajarlo bien, ¿no? Igualmente, sí. Y feliz año, hombre. Venga, vamos a ir por aquí. ¿Estáis viendo cómo está ahí el ambiente? Nosotros prácticamente, pues nos vamos a quedar en este lado. Creo que somos los únicos que le hacemos la competencia al canal Coín, pero bueno, nosotros estamos aquí ahora mismo, colocados, recolocados en el sitio clave. Decíamos que vamos a dar este año la guerra. Nosotros ya estamos aquí, colocados, ¿eh? Justamente aquí en la Plaza Bermúdez de la Rubia, mirad a mi izquierda, porque ahí justamente es donde vamos a vivir estas campanadas del año 2023 para 2024. Este año damos guerra en el canal de Santa Fernández. Sabéis que podéis conectar con nosotros, hablar por el chat y yo intentar leer en el más riguroso directo todas las preguntas que me hagáis. Yo voy a intentar meter el micrófono aquí por aquí en medio y vamos a intentar contar todo lo que pueda. Señores, nos quedan prácticamente 10 minutitos para narrar las campanadas desde aquí de hoy. Vamos a ver cómo lo hago yo este año para narrar las campanadas, tener un micrófono, tener una cámara y comerme las uvas, señores. Yo creo que más difícil imposible. Lo hago todo, directo. Cámara, por favor.
está aquí bastante animado. A ver, a ver, a ver. Calle La Feria, vamos, vamos. La misma. Y la calle. A ver, contadme, ¿de qué es vuestro disfraz? Vamos de calle de Coín. ¿De calle de Coín? Calle de Coín. Esto no era buscando el premio, ¿no? Bueno, bueno, si cae, cae, pero es para diversión. Bueno, ¿qué quitarías tú del año 2023? A ver, cuéntame. ¿Qué quitaría? Lo que sé, la gripe, que ha hecho todo el mundo malo con gripe. Que se llenara esto un poquito más. No, no habrás hecho ninguna cosa ni una trastada en el 2023, ¿no? Negativo, negativo, yo. Tú eres muy buena. Muy buena, muy buena. ¿Y para 2024 qué pedimos? A ver. Que sea por lo menos la mitad de bueno que ha sido 2023, de ahí para arriba. Bueno, ¿qué le diría a la gente que me está viendo a través de internet en directo? Oye, para que venga aquí, porque después hay fiesta aquí, ¿eh? Nada, porque ya estoy viendo que está animado, está el año que viene o venir para Coín. Muy bien, pues pasarlo bien. Gracias. Ahí estáis viendo las calles de Coín, ¿eh? Aquí, en el más riguroso directo. Mira, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Vamos a ver cómo lo vemos. A ver, a ver, a ver. ¿Lo vemos bien o no lo vemos, señores? ¡Mira, mira, mira! ¡Esa ha sido buenísima! ¡Vamos, vamos! Bueno, pues seguimos por aquí, vamos a ver, a dar un tanteo, más disfraces por esta zona de Coín. Ahí, ahí, por ahí, más disfraces. Vamos para allá, vamos, va. Señores, que estamos en directo. A ver, ¿de qué vais? ¿De ciego de la 11, no? De la 12, de la 12. Esa es buena, de la 12, de la 12. Vamos, a ver, con tu lotería. Pero... El gordo está aquí. Este es el gordo. El gordo, el 19. El gordo. Acaban 19. Bueno, a ver, contadme. A ver, según una trasta este año que haya que borrarlo, es tú. Yo no me acuerdo, la verdad. ¿Te acuerdas? ¿Ya vas a decir? Yo no me acuerdo. Lo importante es empezar el 2024 con buen pie. Hombre, lo importante es participar, ¿no? Lo importante es participar, señores. Bueno, y por aquí, ¿cómo lo estáis pasando? ¿Habéis hecho este año alguna trastada? Ve, contadme. ¿Alguna trastada? ¿No? ¿Habéis bueno todo? ¿Y qué le pedí? ¡Es pronto! ¡Pronto! ¿Y esto que tiene ahí en el hombro? ¡Vamos, vamos! ¡Está la culebra! ¡Estamos viendo la competencia! ¡Y a tope! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hola, chaco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos que nos! ¡Vamos que nos vamos, señores! ¡Vamos, vamos! ¡Las 12, las 12! ¡Vamos! Pues, señores, seguimos aquí, en el más riguroso directo, en el canal de Sergio Fernández. Cerca de 50 personas viendo el directo. Y nosotros vamos de aquí por aquí dando una vuelta. ¡Algo pagará! ¡Algo pagará! ¡Algo pagará! Aquí por ahí viendo la gente. Mira qué buen ambiente. Y yo, está esto petado de gente completamente. Está a tope la Nochevieja de Coín. Y lo estáis viendo. Oh, este disfraz está bien conseguido. A ver, a ver, a ver. Y yo, te voy a hacer una pregunta. ¿Tu disfraz de qué, bicha? De payaso justiciero. Y yo, pues, pero el disfraz está súper bien conseguido, ¿eh? Currar máximo, mirad, mirad, mirad. Porque tiene una maceta en lo alto. Una fregona. A ver, cuéntamelo tú mismo, contármelo, que soy los dos iguales. El cubito de la maceta, la fregonita. Mira, este sí. Este no me voy a fiar yo, pero este sí que está guapo, ¿eh? Señores, ¿qué opináis en directo? Estoy preguntando a la gente que te está viendo en directo. ¿Qué opina del disfraz? ¿Está bien conseguido o no? Yo creo que está bien y original máximo, ¿no? Yo creo que merecemos el puesto número uno. Por lo menos currado está, ¿no? Sí. Hombre, y original. Bueno, ¿habéis hecho algo malo en este 2023? Contadme. ¿Alguna travesura? Nada. Bebé. Yo me he portado bien, no me ha traído un carbón. ¿Nada? Nada. ¿Y qué le pedís al 2024? Hombre, un año lleno de dinero, coño. De pasta. De alegría, hombre, que le hace falta aquí. Mucha salud y mucho dinero. Mucho dinero. ¿Y hoy qué vais a hacer? ¿Vais a hacer bueno o vais a hacer malo? ¿Voy a acostar con los comáis la uva?
¿Cómo vas a hacer aquí por ahí dándose una vuelta? A ver, contadme. Hombre, habrá que salir, ¿no? ¿A dónde vas ahora? A ver. Ahora llega a la Alameda, a la carpa. A la carpica, ¿no? Ya, a ver, a lo bueno. ¿Tú también vas a la carpa? Hombre, todo. Yo todo, y falta más gente. ¿De dónde soy? De Coí. De aquí, Coí. ¿Qué le diría a la gente que está viendo todo el internet? Que venga o que no venga. Que venga, que se llene. Venga. Que salgan de la casa, que a comerse las uvas. Vaya, señora, pasarlo bien. Venga, vamos. Bueno, seguimos en directo, señores. Tanteando el ambiente. Plaza Bermuda de la Rubia. Y aquí estamos, en directo en el canal de Vicente Fernández, metido en Tormeollo. Este año damos la guerra en el canal de Vicente Fernández. Señores, yo espero que no se nos vayan las manos, pero nosotros estamos metidos ahora mismo en Tormeollo. Mira cómo está el ambiente por aquí, Vamos a ver, estáis viendo ahí al fondo, es que veo disfraces de todos tipos, de todos los tipos, originales, meros originales. El mío se ha currado rápido, pero vamos, que también sirve para currárselo. Vamos a ver si podemos leer algún tipo de comentario que tengamos ahora mismo en directo aquí en el canal de Vicente Fernández. Recuerden que podéis escribir a través del chat, el chat que tenemos en directo en el canal de YouTube, y nosotros intentaremos leerlo de la mejor manera posible. Vamos a ver si lo podemos hacer todo, porque con un micrófono y la cámara en directo es tela de complicado. Señores, no tenéis miedo, escribí en el chat en directo. Mucha gente viendo en directo, nosotros estamos aquí en el canal de Vicente Fernández viéndolo. Voy. Venga, hay un comentario de Pascual, Máquina 7, venga, más comentarios, quiero leer más comentarios, señores. Comentarios en el canal de YouTube de Vicente Fernández. 71 personas viendo en el más riguroso directo. ¿Y estos chavales que están haciendo ahí? ¿Estáis viendo también los directos, buscando? Pues mira, ahí estamos en directo, lo estáis viendo, ¿eh? En directo. Vamos, señores. Vamos a seguir moviéndonos por aquí. Vamos a seguir tanteando el ambiente. Señores, comentad cualquier cosa. Mira, este disfraz es conseguido bueno, ¿eh? Este es contra coronavirus, ¿no? ¿Este por qué lleváis este disfraz? Contra el coronavirus, ¿no? Sí, por el coronavirus. No te asustes. Que no te va a comer la cámara. Para no mancharte, ¿no? No, este disfraz es tradicional de Colombia, del carnaval de Barranquilla. O sea, que venís desde Colombia. Desde Colombia hasta Coí. ¿Cómo conociste la noche vieja de Coín? Contarme. Por mí. ¿Por qué? Porque vivías aquí en Coín. Porque mi pareja es de aquí y me enseñó la tradición y me gustó y trajo a mi familia. ¿Qué te parece que se celebre este tipo de fiestas aquí en España? Y supongo que participando activamente, ¿no? Pues, a ver, es un momento de familia y que puedas compartirlo con todo el mundo. Genial. Me encanta. Es la primera vez que viene, la segunda, supongo, ¿no? La segunda. Pero vine ya con mi familia. Un saludo a Montería, Colombia. Montería, Garzones, Colombia. Colombia, bueno. Gente de Colombia, tenemos gente de todos lados prácticamente. Y viendo a través del canal de YouTube también mucha gente, señores. ¡Vamos! Y nosotros aquí seguimos en el más riguroso directo, seguimos tanteando el ambiente por aquí. Vamos a venir por aquí otra vez porque no estamos. Chiquito, bro. Hoy, no, está en la calle, se ve, vamos a ver. Cállame la vista. Vamos. Venga, por aquí, a ver, ¿quién hay que buscar? ¿Dónde está? Algo para. Algo para, lo importante es participar. Estamos aquí en la 12 que vamos a vender el gordo. No voy a enseñar el número. No voy a enseñar el número porque. Porque le va a tocar. ¿A quién le va a tocar? ¿Algo pasará? Desde Venezuela. ¿Algo pasará? ¿Ya lo veréis? Bueno, cuéntame, ¿has hecho alguna trastada en el 2023? En el 2023. ¿Qué quitarías? ¿Qué borrarías del 2023? Casi todo el 2023. No, hombre. No borraría nada porque fue un año espectacular. Y no lo he pasado de loco.
he conocido a gente, me lo he pasado de loco, la verdad, un año espectacular. Y el año que viene, algo pasará. Y yo, que va a empezar ya. Vamos, vamos, señores, que se va a ir. Algo pasará, se nos va a dar mano. El último, esto que es un vape. El último año, el último entrevistado en el año. El último entrevistado. Señores, que vamos a empezar ya. Vamos a empezar con las campanadas. Yo voy a intentar narrarlo y contarlo en directo. La uva, rey. Es la uva. Va a ver cómo lo hago, señores. Yo he pillado una pajita. Una pajita. Señores, a ver cómo lo hago. Bueno. Mira, os lo voy a explicar. Yo espero que no se me haya caído ni una uva. No se me ha caído. Bueno. Yo tengo una para dar. Señores, mirad, para que lo entendáis, estoy aquí con un vaso con uva. Llevo la cámara, llevo el micrófono y lo llevo todo para narrarlo en directo. Oh. Estamos en directo. Yo me voy aquí al lado de mi colega, el Birba. El Birba Juniors. Birba Juniors. Vamos a contarnos. El más popular de Coín. El más popular y el más gigoló, ¿no? Y el más gigoló. El más gigoló. Vamos a intentar aquí y enfocamos ahí el reloj. Yo creo que ya estamos casi, ¿no, señores? ¿Tú de qué vas disfrazado? Yo de militar. Este año vengo a la guerra, señores. Vengo a la guerra este año. ¡A la guerra! ¡Algo pasará! ¡Se nos va de la mano! Yo vengo de lotería y el que... ¡De la mano! ¡Señores! ¡Los cuartos! ¡Los cuartos! ¡Los cuartos! ¡Los cuartos! ¡Avisa! ¡Vete! ¡Ahora! ¡Tete Fernández! ¡La primera! Portarse bien este año, señores, portarse bien, que el año pasado, palo. Feliz año nuevo, happy new year, y cuidarte mucho. Al año nuevo, a ver, cuéntame. Usa salud siempre. Feliz año, feliz año. Vale, pedimos el año nuevo. ¡Salud! Siempre estamos bien. Libertad. ¡Vamos, señores, vamos! Esto es impresionante, me
han puesto chorreando literalmente por todos lados. Me ha entrado a todos lados. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, nos vamos, señores! Vamos a cambiar la ambiente por aquí. Vamos a intentar limpiar el objetivo también, porque es que nos está cayendo, estamos muertos. Nos están dando con todos los gastos, con todo, vamos. Aquí con todo, vamos a intentar agarrar por aquí. Mirad cómo está la plaza Bermúdez de la Rubia. Está completamente llena de gente, señores. Está a tope con la copa. Nosotros vamos a intentar ahora ir moviéndonos y vamos a intentar hacer las mejores entrevistas en el canal de Sete Fernández, aquí en el más riguroso directo. ¡Vamos, señores! ¡Vamos, vamos! ¡Hola! A ver, contadme, ¿qué le pedí al año 2024? Al 2024 le pedimos todo lo bueno que pueda. Todo lo bueno, ¿no? Todo bueno. ¿Qué hay del 2023 que no lo podemos tener en el 2024? A ver, ¿qué hay que borrarlo? Oh, la guerra, los malos rollos. Todo eso. Pues amiga, tiene miedo. Coge el micrófono y entrevista a tu amiga, venga. Venga. Vamos a ver, ven para acá, ven. ¿Tú qué le pides al 2024? Mucho dinero. Mucho dinero y amor que no falte. ¿Y qué le decimos al 2023 que se vaya? Que no queremos más. Las malas personas. Muy bien, Cristi. El COVID y la gripea, por favor, que se vaya. Fuera, fuera COVID, que fuera. Vaya. Por favor. ¿Qué le pedimos al 2023? Bueno, ¿lo que quiere? 2024 que venga todo lo bueno que tiene que venir, que no ha venido hasta ahora. Y nada, feliz año 2024 a todos. ¡Con más cafeta, gobernada! Pues nada, muchas gracias. Seguimos por aquí. Gracias, feliz año. Feliz año. Seguimos por aquí. Venga, venga, la fotico. La fotico, la fotico. Señores, seguimos aquí en directo. Vamos a intentar leer algunos de los comentarios que tenemos en el chat, en directo, en el canal de Sete Fernández, porque nosotros somos tan polivalentes que lo tenemos todo encima, hasta el chat en directo. Vamos a ver qué podemos leer. Señores, que sepan que pueden participar en el chat en directo simplemente de manera muy sencilla, ¿vale? Podéis participar simplemente... Oh, ya te saca un dron, ¿no? Un coche. Coche de carrera. Decía que podéis participar en el chat en directo simplemente ahí dice, venga, que voy para allá, que soy de la cristera. Muy chula esas campanadas. Cris, también, vamos, venga, más comentarios. Cris, Jorge, los gatitos desde Madrid, desde Getafe viéndolo. ¡Feliz 2024! Pues saludos a Getafe, en Madrid, que nos están viendo. Cris, Jorge, vamos, vamos. Mira qué festón, señores, qué fiestón estamos viendo aquí ahora mismo en directo, ¿eh? Es alucinante la cantidad de gente que hay ahora mismo aquí por las calles de Coín, y esto es una fiesta que merece la pena venir y por lo menos disfrutarla una vez en la vida. Nosotros estamos aquí ahora mismo intentando narrarlo en directo, espero que no se corte mucho, aquí hay mucha gente, pero bueno, nosotros estamos aquí metidos en todo el meollo buscando a la gente, intentando que esto llegue con el mejor de los sonidos posibles. Yo sé que es un poco difícil, pero nosotros vamos a intentar moverlo por todos lados. Vamos a ir a ver la esfinge de Tutankamón. Ahí va.
la cría de Tutankamón, aquí en medio de la Plaza Bermuda de la Rubia. Aquí está. Vamos a intentar seguir buscando disfraces originales, disfraces graciosos. Vamos, vamos, a ver. ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? ¿Qué es lo que lleváis? ¡Estupendo! ¿Qué es el disfraz? ¿Cómo? ¿Cuál es vuestro disfraz? Contadme. Somos de Egipcia. Somos la hija de Tutankamón. Tutankamón suena muy mal, ¿eh? No, no, no. Tutankamón es buena, buena. Oye, ¿qué borraríais de 2023? Nada, porque todo nos enseña. ¿Año bien? Todo nos enseña, de todo se saca algo bueno. Bueno, ¿y algo que le pediríais al 2024? A ver. Que los deseos de todo el mundo se hagan realidad y por lo menos seguir viviendo, que con eso ya es suficiente. En directo por internet para que venga la noche vieja de Coy, a ver. Pues que esto es único y que en ningún lugar lo van a alcanzar de hecho, así que os invito a venir a Coy. Pues ya estáis bien, mayores. Las hijas de Tutankamón, y seguimos tanteando la fiesta por aquí, por los coches. ¡Vamos, vamos! A ver, ¿qué viene? ¿Cosa choque, no? Sí, de eso. A ver, ¿qué le pediríamos al 2024 y qué eliminaríamos del 2023? Yo el 2023 eliminaría, no sé, a mí me ha ido bien, la verdad. ¿Ha ido bien? Ha ido bien, va bien. 2024, mínimo como 2023, salud sobre todo, porque soy técnico farmacia y sé lo que es eso. Y de verdad, mucha alegría, sonrisa y de verdad lo mejor. ¿De qué vais disfrazados? ¿Que vais todos juntos? Coche de choque. ¿De coche de choque? Sí. ¿Qué tal la aceptación está teniendo vuestro disfraz? Bien, bien. Es la primera vez que vengo y genial. ¿Es la primera vez? Repetiré. ¿De dónde eres? De Belén, Málaga. De Belén, Málaga. ¿Y qué te contaron de la noche vieja de Coy? A ver, cuéntame. Ahí me dijeron que había que disfrazarse. Yo me dije que era de mentira. ¿Sí? Pero, sí, sí, porque no lo esperaba. Pero, de verdad, genial, ¿eh? O sea, que merece la pena venir por lo que veo, ¿no? Repetiremos el año que viene. El palo del coche choque. ¡Feliz año! ¡Venga, feliz año! ¡Vamos, vamos! Mira, mira, mira. Riguroso directo aquí en el canal de César Fernández y nosotros vamos a seguir buscando a más personas. Bueno, ¿de qué vais disfrazados? Contadme. Yo de mujer. ¿Es de Coy? Claro que soy de Coy. Ahí, ¿tú también? Sí, también. A ver, contadme, ¿qué travesura habéis hecho en el 2023 que no podéis hacer en el 2024? Nada. Hay que ser sincero. Irme a otro pueblo sin decirle nada a mi madre para ir por una chavala. ¡Ay, granuja! ¿Y qué hiciste allí? ¿Qué? ¿Qué hiciste allí? ¿Se puede decir? ¡Claro! Pues todo, no, lo que, no, todo lo que se imagina todo el mundo. ¿Y tú? Nada. ¿Alguna travesura? Yo nada. Cuéntamela tú, ¿qué travesura has hecho? Es un chico muy santo. Yo respeto, yo no hago nada malo. No, más menos. Bueno, ¿y para 2024 qué pedí? A ver, contadme. ¿El qué? ¿Qué le pedí al 2024? Mucha salud y ponerme más grande que nadie. ¿Más grande? Pero si está bien. ¡Ah, que llevas hasta las medias y todo! Claro. Todo adelante. ¿Lo llevarás el tanque rojo también, no? ¿El qué? El tanque rojo, ¿lo llevarás también? No, no. ¡Vamos, vamos! Pues nada, señores, a apagarlo bien. Igualmente, hasta luego. Venga, a apagarlo bien. Pues nada, ahí, señores, en el más riguroso directo, aquí en el canal de César Fernández. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, por aquí! ¡Los pago el rancho! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Pues continuamos por aquí, tanteando el ambiente. ¡Más ambiente! ¡El ambiente a tope en la noche vieja de Coy, señores! Recuerden que estamos en el más riguroso de nuestro. ¡Oye, que sois vírgenes!
¡Qué bueno! ¡Qué bueno el disfraz! ¡Santa Maruja! ¡Santa Maruja! ¡Ella es Santa Tarzán! ¡Ah, pero lo llevé puesto y todo! ¡Ah, mira, mira, mira! ¡La santita! ¡Ahora va a estar gratuita a ti! Oye, ¿qué le pedí al 2023? Bueno, perdón, a 2024, ¿qué le pedí al 2024? Mucha salud, muchas buenas notas y pedirle dinero, pues también. Salud sobre todo, que estén todos bien, que lleguemos todos al 24, al 25, todos los mismos. ¿Hay algo del 2023 que hay que borrar, Ay, no sé ahora mismo, las enfermedades y las muertes y las cosas. ¿Y tú has hecho alguna travesura? Muchas. ¿Cómo qué? Esta voy a santa, pero de negro. ¡Vale, qué santo! Santa, pero de negro, no de blanco. Por aquí, por aquí. ¿Habéis hecho algo en el 2023 que os arrepintáis? Nada. Yo ¿Nada? Soy muy santa. ¿Tú sí? No. ¿Tu amiga te ha hecho? Tu amiga me ha dicho a mí que sí, que te arrepientes. ¿Qué ha dicho? La Santa Maruja, que le gusta mucho cotorrear. Ay, tonta. Bueno, ¿qué le pedí al 2024? Mucho dinero. ¿Eh? ¡Dinero, que no han llegado a la beca! ¡Dinero y amor! ¡Dinero! ¡Que siga, que siga! Pues nada, señores, continuamos aquí, por las calles de hoy, dando la guerra, dando la guerra. Por aquí, ¿cómo va la cosa? ¡Perfecto! ¿Alguna travesura en el 2023 que no se puede repetir en el 2024? ¿Qué travesura has hecho en el 2023 que no se puede repetir en el 2024? Hay que dejar de ser tan guarro, la verdad. ¿Tan guarro? Pero, sí, sí, sí. ¿Eres guarro de verdad o de mentira? ¿De todo, de qué? Es verdad que un poco incentivado por este chaval, que él me dice cómo hace las cosas, pero bueno. Ah, ¿este es el granuja? Sí, sí, este es el granuja. ¿Pero te va corriendo? Este viene detrás mía y me dice, oye, mira, esto, haz lo otro. Ya no le tengo que hacer más caso este 2024. ¿Hay algo que te arrepienta de lo que hayas hecho en el 2023? La verdad que no. Nada. Todo suma, bien. Todo suma, todo suma. ¿Y qué le pedirías al año 2024? Mucho amor, la verdad, pero amor sincero, amor sincero. O sea, es muy importante. Me estás diciendo que el amor que has tenido es amor del malo, del trabuste. Un poquito malo, un poquito malo. De prepago, de prepago. De los bolos. No, aquí no hay dinero. De los bolos de prepago. Y yo, tus colegas, todo uno con la nube, ¿eh? Ya, esto sobre todo, Se está para la cara. Oye, tú estás muy callado, pero tú también habrás hecho alguna travesura en 2023, creo que... Sí, sí, muy bueno. No tengo nada que hacer. Que no te cuente mi longa, que es el peo también. ¿De dónde soy? De Málaga. ¿Y por qué me vine a la noche vieja de Coín? Porque se tiene familia en Coín. ¿Toda la vida aquí? ¿Toda la vida? ¿Todos los años? ¿Se la han pensado mucho para venir con tus colegas? Me ha costado convencerle de que no vienen en traje. De hecho, tenemos la entrada sacada en otro sitio y la hemos vendido, no hemos venido para aquí, para Coín. Pues yo te voy a decir una cosa, yo llevo viniendo muchos años y como la noche vieja de hoy, no hay ninguna, ¿no? Ya ves. He estado en muchos sitios, me reto la magia. La magia coína. Bueno, señores, ¿y esta noche qué aspiraciones tenéis? Yo pasármelo bien con mis colegas y disfrutar, ya está. Mira, aquí tenéis una fanta. Son amigas. Ah, buenos días. Ah, vale. Mi prima. Primo. Le estoy preguntando que qué aspiraciones tienen para hoy. Los granujas no vean las aspiraciones que tienen. Yo no digo nada, que luego te se sabe. Ya hablamos a las 6 de la mañana. Venga, a las 8 de la mañana y con la entrevista. A ver cómo acaba la cosa. A los churros. Vamos, mañana. Nos vemos. Aquí tenéis mañana, la noche vieja de Coín. Mirad. Como sigue el ambiente. 39 minutos en el más riguroso directo, en el canal de Sete Fernández. Señores, me lo estoy pagando del carajo. Me ha caído todo tipo de líquidos en el cuerpo. En la oreja llena de cava, en la otra de champán. Pero bueno, señores, algo pasará. Ahí lo hemos venido, para pasarlo del carajo. ¡Vamos! Y recuerden que pueden participar en el canal de Sete Fernández. Siempre utilizando el chat que veis en el lado. Vamos a dar una vuelta por aquí, verá. Voy a intentar limpiar el objetivo. La cámara se ve mal. Ahora, yo creo que ahora se ve mejor, ¿vale? Es que tenemos el problema
de que nos está cayendo constantemente champán y todo tipo de cosas. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a dar una pista por las cuatro bermudas de la rubia! ¡Algún lado llegaremos! ¡Vamos a ver qué encontramos por ahí! ¡Vamos, vamos, señores! ¡Vamos! ¡Los toreros con el antifaz! ¡Señores! ¿Cómo lleva ahí el 2024? ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Esperando! Muchas cosas no, pero por lo menos la copa la lleváis llena. La copa siempre llena, la copa nunca manda. Oye, contadme, ¿alguna travesura en el 2023 que no puedes repetir en el 24? Travesura, travesura. Pero está pensando mucho. No, ninguna, ninguna. Somos gente buena, gente buena. Gente buena. Gente buena. ¿Y qué le pedimos al 2024? Amor, dinero y que venga Mbappé. Vamos, una novia. ¿Y tú qué le pides al 2024? Otra novia. Que gane el nano, coño. Y la 33, yo quiero la 33. ¿Alguna travesura en el 2023 que no vuelve a poder repetir en el 24? ¿Cómo? ¿Alguna travesura en el 23 que no se puede repetir en el 24? Toda la borrachera. Sí, la borrachera el viernes pasado, eso no. ¿El viernes pasado? Sí. Bueno, hoy vamos por el mismo camino, ¿no? Hombre, vamos un poquillo más controlado, porque si no. Oye, ¿te has mirado? ¿Le has echado una mirada? ¿Por qué? Porque sabes que se va a poner como la greca. Seguro, vamos. ¿Se va a poner como la greca, di la verdad? Sí, totalmente. Te vas a poner como la greca. Hoy, tranquilito, no. ¿De dónde soy? De aquí, de Coín. ¿Y qué le diría a la gente que te está viendo en directo para que venga a la noche vieja de Coín? Pues que esto es una noche vieja sin igual, en ningún otro lado es igual de bueno. Yo que vivo en Granada, yo estoy andando allí es una mierda comparado con esto, vamos. Madre mía, si hablara Pedro Antonio Alarcón, si hablara las travesuras que haces por allí, ¿cómo? De la Nuja. Que si hablara Pedro Antonio Alarcón, las travesuras que haces tú por las calles de Granada. Bueno, eso es lo que pasa. Él lo sabe también. Como yo digo yo, algo pasará. Algo pasará. Algo pasará. Algo pasa, algo pasa. Vamos, vamos por aquí. Y tú, que llevas la copa ya en medio vacía, tú has empezado el 2023 con buen pie, ¿no? El 2024. Claro. A tope. A tope. ¿Has hecho alguna travesura en el 2023 que no devuelve poder repetir el 24? No, no me diga que no, que yo sé que sí. Vamos. ¿De qué va a ir? ¿De calle disfrazada? ¡Gato con bota! ¡Vamos de trailer! Mira, y nosotros iguales, vamos. Yo como suelo decir, nosotros este año vamos a la guerra. ¡Sí! Hemos empezado el año dando guerra. Algo pasará. ¿De dónde soy? De aquí, de Coín. ¿De Coín? ¿Y qué le diría a la gente que te está viendo en internet para que venga aquí la noche bien de Coín? ¡Que venga! ¡Vamos! Bueno, a ver, eres sevillano. ¿Cómo acaba un sevillano aquí en la noche vieja de Coín? Tío, pues de la fiesta encuentra una chavalita y aquí estamos. ¿Y qué te está pareciendo el rato que llevas? Bien, está este animado. Tiene buenas expectativas. Buenas expectativas. ¿Hay algo en el 2023 que no se puede volver a repetir en el 24? Yo creo que no. ¿Tú has sido bueno? ¿Eh? ¿Has sido bueno? ¡Oh, bueno! ¡Hola, señores! ¡A disfrutarlo! ¡Seguimos, señores! ¡Seguimos en el mar y grote derecho! ¡En Bermuda de la Rubia! ¡En la Plaza del Pescado! ¡Aquí seguimos! ¡Algo pagará! Llevamos 44 minutos en directo. Vamos a dar una vuelta por ahí. Algo pasará. A ver por aquí. ¿Por aquí? ¿Dónde sale esto? Esto está en directo, en el canal de César Fernández, de YouTube. ¡No se deja poner en directo! ¡Pícalo! Pues seguimos en directo, señores. Mirad cómo está el ambiente por aquí. El ambiente está... ¡Que da gusto! ¡Que da gusto! Vamos a seguir dando la vuelta por aquí. A ver. La gente me venga y corre, vamos. A ver, por aquí. Venga, vamos al lío. Vamos. ¿Y yo? ¿Y ustedes qué estáis? ¿Montado harto el paleo? ¿Qué? Venga, vamos, venga, date la vuelta. ¡El majita el mejor! ¡El fallo de los locales! ¡Al obvio! ¡Vamos a ver! ¡Al obvio! ¡A
A ver, contadme. ¿Habéis hecho en el año 2023 alguna travesura que no se puede volver a repetir en el 24? ¿Algo sí? Hombre, volver a repetir se puede. A ver, ¿cómo qué? ¿Cómo qué? No. No se puede contar, no se puede. ¡Hay novio! Muy en fin, tú sí lo sabes, ¿no? Yo lo sé. No se puede decir, no se puede decir. Bueno, ¿y qué le pediría yo al 2024? Salud, salud, y que estén todos míos. Trabajo, punta para ahí. Mucho trabajo. Oye, la fiesta va hasta tope, ¿no? Bueno. ¡Que viene el subidón, vamos! ¡Que me vuelvo a ver! A ver, ¿de qué? ¿Capitán qué? ¡Capitán Salame! ¡Ay, Capitán Salame! Ahora ya entiendo por qué estáis montando Arthur Palé. Para que se vea lo que se tiene que ver. La barra es triste. Y tú también, ¿no? Vamos. Es un canal de verdad. Como que estoy en directo, mira, en directo. Hola. Mira, la plaza de la torre, igual que la torre. De la plaza del pescado, vamos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Uy! ¡No te vayas! ¿Sabéis de qué me disfrazo estos chavales? Del Capitán Salami. ¿Por qué? Pues no sé, porque lo habrá escuchado. ¿Por el salami, no? Claro, seguro. Pero esto tiene... Capitán Salami. Es que el disfraz es buenísimo, tío. ¡Vamos! ¡Capitán Salami! Continuamos con la fiesta aquí, en la noche vieja de Coín, dando guerra. ¡Algo pasará! ¡Claro! ¿Qué le pedí el 2023, 2024? Amor, felicidad y salud. ¿Has hecho algo en el 2023 que no se puede volver a repetir? No, me he portado muy bien, es que yo soy muy buena. Yo le como la regla aquí todo el mundo, que todo el mundo lo porta bien, ¿eh? ¿Qué? Que todo el mundo se porta muy bien. Hombre, claro. Yo soy muy buena. ¿Es buena? Tú tienes una cara de picarona. ¿Qué? Por Dios. Y tu amiga se ríe porque sabe que es lo que yo digo es verdad. No, yo soy muy buena. Pues nada, algo para afuera. ¡Continuamos! ¡Continuamos con la ¡Señores!
muy peligroso directo. Sonando la música, voy a intentar retirar un poquito de la música porque estamos aquí en directo. Vamos, vamos, vamos. Buenos años nuevos. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Sí, gracias, gracias. ¿Cuál es from? ¿La quieres coger? Es que hay mucho ruido por aquí, vamos a intentar irnos a otro lado. Continuamos aquí la noche vieja de Madrid. Mira cómo está la cosa de más. Oye, ¿de qué vais disfrazada, a ver? ¡Vamos de Galáctica! ¿Ah? ¡Tenemos los míos ya aparcados! Ah, mira, ¿qué? Tenéis ya aparcaditos, pero esta noche nos... ¡Para que no nos multe! Oye, contadme, ¿qué borramos del 2023 que no se puede volver a reproducir el 24? Nada, porque de todo se aprende y es muy importante aceptar todo lo que venga en la vida. Hay que afrontarlo todo derecho. Todo, todito. Hasta lo malo. ¿Y qué le pedimos al 24? Abundancia. Oye, pues, me ha encantado la respuesta. Abundancia. Contundencia. Abundancia. En dinero, en salud, en amor, en familia, en todo. Te voy a dar mi micrófono para que haga una entrevista a tu amiga, la más picarona, venga. La más, mira, a ella. María, tú que eres de Málaga, ¿qué te parece la noche vieja de Coín? Esto es súper original. En ningún pueblo de Málaga se hace esto, la gente tiene que vivirlo. Y ella se llama Lucía y también es la primera vez que viene este año. ¿Qué te está pareciendo la noche vieja en Coín? Me está encantando. Te devuelvo el micrófono. Pero hazle una entrevista más picarona. ¿Tú eres, qué sabes? Lucía, ¿tú crees que esta noche va a ligar con algún coíno? Sí. Ya veremos, a ver. Qué verdad que disfrazado te engañan, ¿eh? Pues muchas gracias y a pasarlo bien, ¿eh? Muchas gracias a ti. ¡Vamos! ¡Feliz año! Continuamos aquí en la Plaza Bermuda de la Rubia de Coín. ¡Feliz año 2024! ¡Claro que sí! ¡Vamos, vamos, vamos! En riguroso directo, en el canal de Vicente Fernández. Algo pasará, señores, algo pasará. Vamos a meternos por aquí, por esta zona, para tantear el ambiente. Oye, ¿tú no te disfrazas o qué? ¿El qué? ¿No te disfrazas? Yo no, yo soy la viuda negra. ¡Mucha salud, mucha amor y mucha libertad! ¿Es la primera vez que viene la noche vieja de Coín? Sí, es la primera vez. ¿Qué te parece? La verdad que está bastante bien. Yo antes era de discoteca, pero vamos, volvería a mi receta. ¿Qué borraría del 2023? Muchas cosas. Espero que el 2024 que haya trabajo. Que no hay trabajo. Aunque estamos celebrando la fiesta, pero estamos... Loco, humilde y real, hay que tener trabajo. Me da trabajo a la juventud. ¿Qué está bebiendo? Que estoy bebiendo agua. Agua. ¡Vamos! Pues continuamos. ¡Vamos, vamos! Mira, 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 mira. ¡Continuamos! Pues continuamos por aquí, algo pasará, señores, por las calles. Uy, 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 uy. Una era. Con el pompón, vamos, vamos. Vamos a ver. Oye, ¿cómo lo estoy pasando? Nos lo estamos pasando bomba aquí en lo mejor de Coín, la mejor noche vieja. ¿Es la primera vez que he venido? Venimos todos los años. No, yo vengo aquí desde que nací. Contarme una anécdota que haya este año, la noche vieja de Coín, que sea inolvidable. Los amigos siempre juntos. No, pero alguna anécdota tendréis. Yo no soy coina. Cuéntame. Un año que nos vestimos de Donald Trump y la Melania nos pegaron una paliza. ¿Eh? A ver, pero contame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que no le gustaba de lo que íbamos, eran anti Donald Trump y nos bajaron a palo. Pero si yo tengo un vídeo de Donald Trump que dice que iba a poner una valla entre Coín y Alaurín Grande. Ahora sí es verdad. Lo matamos. Lo matamos. Pero yo soy mondeña. La primera vez que yo vine a Coín, vine vestida pija.
¿Y ligaste ya aquí en Coiz, el liga o no? No. No. No lo sabía. Ah. Oye, lo digo porque hay mucha gente que dice, vamos a Coiz a ver si podemos ligar también. ¿Te puedes ligar aquí también? Yo creo que sí. No, yo ligué. Me ligué al Coiz y no llevo 35 años. Ah, ligó al Coiz. Entonces de liga. Llevo 35 años con él. Pues nada, a pasarlo bien. Y a tener un 2024 maravilloso. Gracias, igualmente. ¡Feliz 2024! ¡Feliz 2024 a todos! ¡Para todo el mundo! ¡Salud! ¡Hasta luego! ¡Mate, te quiero! ¡Venga, vamos! ¡Mate, te quiero! ¡Feliz año! ¡Mate, lo está viendo directo! ¡Oye, oye, oye! ¿De qué vais disfrazado? A ver, contadme. Pues de Barbie. ¿De qué? ¡De Barbie! Tanteando el ambiente por las calles de Coín y esto está petadillo. Yo estoy sudando a chorro. Yo creía que iba a venir y pasar frío, pero aquí de frío nada. Aquí es padre el carajo. Vamos a intentar seguir tanteando el ambiente por aquí. Uy, me caigo. Seguimos por la plaza Bermúdez de la Rubia de Coín. Por aquí dando un bocho. A ver qué vemos. ¿Qué nos encontramos por aquí? Porque esto está petado de gente, señores. ¿Esto qué carajo es? ¡Ah, coño! La verdad, buenas noches a todos los televidentes que me están viendo hoy día. Buenas noches, caballero. Espero que sea un año 2024 lleno de deseos, de amor y de prosperidad para todo el mundo. Aquí estamos la gente de Coín, que tenemos aquí la casa para cuando ustedes quieran poder venir, que la Sevilla de Coín es uno de los mejores del territorio nacional. Buenas noches y feliz año nuevo. Escúchame. Tú te venías con el tanque y todo, ¿no? Eso es, nosotros hemos hecho el tanque y llevamos ya un año preparando el tanque. El martes empezamos a preparar, en verdad. Este no es un tanque de cerveza, este es un tanque de verdad, mira, esto es antibala. Oh, no, mira. Oh, no, esto está perita, esto está galera, mira. Es un tanque, mira, es un tanque. ¿Qué de la nueva? ¡Puta madre, compañero! Escúchame. ¿Qué borraríamos del 2023? ¿Cómo? ¿Alguna trastaca hecha en el 2023 que no se puede? El 2023 no lo puedo decir aquí, compadre. Ahora, apaga el cito, amigo. Venga, de Cádiz. Los carnavales de Cádiz, al lado de esto, también. Pero esto está... esto es original, ¿no? Escucha, esto está muy bien. Esto es mejor que los carnavales y en los pueblejitos, la de puta madre. Escúchame, ¿de qué va? De presto número 79. Es el ladrón. Sí, de puta madre, hermano. Escúchame, ¿ha hecho alguna trastada en el 2023 que no se puede repetir en el 24? Séme sincero. Ninguna, yo soy legal. De la isla hecha. De la isla. Problema de riesgo. Claro. ¿Y qué le pide al 2024? Al 2024. Quita. Quito, picha. Quito siempre, quito. Basta. Está la cosa muy mala siempre. Y con los políticos que hay, que son todos unos cabrones. Quito puta. No ha dicho nada. Ya, dale dinero a los pobres, cabrones. Ahí se ve, mayores. La noche viene hoy. Arriba para ahora. Plata Bermuda de la Rubia. A tope por aquí. ¡Hombre! ¡Hombre!
Escúchame, no me has dado las campanadas conmigo. Yo estoy ahora mismo en directo, ¿eh? Estoy en directo. En el más riguroso directo. Vamos a hablarle algo, venga. ¿Qué le diría a la audiencia? A ver, yo solo digo que el año que viene la tenemos que hacer los dos juntos. Pero tú, yo te lo dije este año, es cabrón. Verdad, es que me he tomado las copillas en la cena y he dicho, hostia, me tengo que quedar allí. Yeah. Cuéntame una cosa del 2023 que no se puede volver a repetir el 24. La entrevista que yo le hice a Nacho Soy García fue increíble. Esa entrevista, mira, yo solo te digo que se cagaron en el coche. Yo lo he visto esa entrevista. Algo pasará, ¿no? Como dijo Fete Fernández. ¿A ti te ha pasado algo similar alguna vez? ¿El qué? ¿Te ha pasado a ti algo similar alguna vez? Te podría contar muchas, pero... ¡Cuéntala! No puedo. Y yo, escúchame. Antes de eso, vamos a contar eso. Que yo tengo que también tener un vídeo inédito. Que... Venga, no me salga la nuca. Es que no sabría decirte, ¿verdad? Bueno, pues cuéntame alguna trastada que no se puede... volver a repetir. Mira, en mi cumpleaños nos fuimos a Cádiz. ¿A Cádiz? A las 6 de la mañana no sabíamos dónde estaba ni uno de nosotros. Yo estaba en un lado, en otro lado. Llamamos a un amigo mío y le digo yo, ¿y yo dónde está? Y yo me dijo que una profesora. Así iba y no, para acordarse dónde está el coche. Bueno, le enseñó la clase. Mira, está interviniendo, cabrón. Yo es que en la cena me he puesto un poquito piripi, ¿sabes? Dani, te voy a dar un privilegio que esto no lo tiene mucha gente. Te voy a dar el micrófono de Sete Fernández y le vas a hacer una entrevista a tus colegas. Esto es un privilegio único. En el más riguroso directo a las 12 y 40 minutos de la noche, Dani va a coger el micrófono de Sete Fernández y le va a hacer una entrevista a sus colegas. Y va en directo. Dale. Ven conmigo, tienes que venir conmigo. Porque vamos a presentar a Fernando Alonso. Vamos por Fernando Alonso, ¿vale? Fernando Alonso, ¿dónde está? Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Está por aquí. ¿Cómo estás, tío? Mira, nos encontramos con Fernando Alonso. ¿Habéis visto el mejor coche que va a haber, el premio de la Navidad? Mira. Disfrutad de esta maravilla. No hay mejor disfraz en todas aquí, vaya. ¿Cuándo la 33? Yo espero que a principios de año. Sí, esperemos, ¿no? Si la gana, me invita a cenar. Y Adrián Lima no ha venido. ¿Cómo? Adrián Lima, que no ha venido. Adrián Lima es que creo que se ha ido a buscar por ahí y está perdido. Vamos a buscarlo, a ver si lo encontramos. A lo mejor va disfrazado de gatito buscando gatita, pero... Nacho. Bueno, nos vemos. Me despido. Sete Fernández, el mejor. Bueno, pues dejamos a Dani, que lo he puesto en un compromiso, pero el año que viene, y vamos a ganar Nacho también, algo pasará. ¡Se nos va de las manos! ¿Qué? ¡Que se nos va de las manos, algo pasará! Algo va a pasar seguro. Algo pasará, como dijo Sete Fernández. Pues lo dejamos a Dani por ahí, vamos. Y nosotros continuamos por aquí. Por la noche vieja de Coín, dando una vuelta y grabando el personal. Vamos a intentar meternos para arriba, algo pasará. Aquí que no me caigo. Las tortugas ninja. Hola. Mirad, señores. Mirad cómo está el ambiente a esta hora. Que seguimos aquí en directo la noche de hoy. Voy para arriba que está aquí los arapajoes que joven, Somos los indios apache de Coín. ¿Pero tú eres coíno? ¿Tú eres laurino? No, yo ya vivo y trabajo en Coín, yo ya voy de Coín. Tú me parece que viene infiltrado. Bueno, vengo un poquito infiltrado. A ver, Adrián, ¿qué borraríamos del 2023? Que no puede volver a repetir.
¿Qué no puede volver a repetirse? En el 2023, ¿alguna trastada que haya hecho? ¿Qué no puede volver a repetirse? Lo está pensando mucho, algo grave. Pues que no compre el número que ha salido en la lotería, por ejemplo. He comprado los cuatro números del Laurino y no me ha tocado ninguno. ¿Qué te parece? ¿Cómo? Que he comprado los cuatro números del Laurino y no me ha tocado ninguno. Bueno, pero ahí siempre está colaborando con el club, así que eso está bien. Desde luego, tantos años colaborando, tantos años. Bueno, Adrián, ¿qué le pedimos al 2024? 2024, un aspecto. Ahí, salud. Y que siempre vaya mejor que 2023. Y un acento de la Laurino. Bueno, ahí estamos, luchando. Hay que estar arriba y a final de temporada ya veremos. Como yo digo, algo pasará. En directo, señores, en directo. Ahí, en directo. Para todo el club. ¡Vamos! Y continuamos aquí en el canal de Soto Fernández. Seguimos aquí justamente la puerta de la iglesia. Estáis viendo la iglesia. Y nosotros seguimos aquí en el más riguroso directo en el canal de Soto Fernández, señores. Vamos a seguir buscando, tanteando el ambiente. Disfraces por todos lados. Venga, ¿qué quiere hablar? Bueno, cuéntame, ¿qué le pido al 2024? ¿Qué le pido? Sí. Vamos a ver. Que se proteja Matagallán, que no se hagan proyectos lunáticos con un agua que no hay. Y que llueva. Y que nuestra huerta sea la huerta de Málaga. Está ahí con este disfraz por la mesa del agua, supongo, algo de eso, ¿no? Exactamente, en apoyo a la mesa del agua, reivindicando cordura para este 2024, porque con el momento de sequía y de cambio climático que estamos viviendo, no es plan de proyecto lunático en el sentido de que es que agua, primero que prioridad, ¿para qué el agua? Garantizarla para nuestro futuro. Para que pueda tener la huerta coína también. Exactamente. Y es que ese tomate de huevo toro que tiene que seguir produciendo. Exactamente, se tiene que seguir. Y nuestras naranjas y que nuestra huerta brille. Ahora hay muchísimas huertas en ecológico que están demostrando en los mercadillos que es posible un cambio, otra posibilidad de desarrollo sostenible real. Y no. Yo no sé, proyectos que son que siembran muchas dudas, ¿no? Porque cuando ya está habiendo problemas para abastecernos, Honda, Coí, la huerta, otra demanda más, no se sostiene. Ya ves. Pues nada, a pasarlo bien. Muchas gracias. Del día de hoy también, hoy hay que disfrutarlo también. Venga, feliz año a todos. Venga. Vamos. Pues continuamos, también reivindicaciones aquí en el canal de Sete Fernández en directo. Vamos a ver. Fantasma, ¿eh? Nosotros lo estamos metiendo prácticamente por todos lados, ¿eh? Aquí en el canal de Sete Fernández. Estamos dando guerra en el día de hoy. En el más riguroso directo en el canal de Sete Fernández. Algo pasará. Bueno, vamos a seguir por aquí. Tanteando el ambiente. La nave espacial, vamos. ¿Para dónde va la nave? Que se va volando. Ahí va para arriba la nave, vamos. Ahí va la nave. Algo va a dar. Oye, este disfraz me gusta a mí, ¿eh? ¿Qué va a ir? De galletas príncipe, ¿no? Príncipe de gran. Vamos, las galletitas príncipe. Oye, ¿de qué vais disfrazados ustedes?
Yo de árabe. Oye, ¿hay algo en el 2023 que no se puede volver a repetir en el 24? ¡Wow! La pregunta es fácil. No casarse ni tener pareja, por favor. Solteritos está mejor. Y para el 2024, ¿qué le pedimos? ¿Qué le pedimos? Salud, salud. Salud y trabajo y amor. ¿Eres de aquí de Coín? No, de Guaro. De Guaro. ¿Y es la primera vez que vienes aquí? No, he venido otros años. ¿Y qué te parece la fiesta en línea general? Me encanta, me encanta. Muy bien. Oye, tu amiga está ahí riéndose de ti, pero yo te voy a hacer una cosa. Te voy a dar el micrófono y le vas a hacer tú la pregunta a tu amiga. Toma. Bueno, ¿qué te parece la fiesta de Coín? Es la primera vez que vengo y está muy buena. Me sorprendió mucho. No tengo traje porque no soy de acá, pero está muy buena. La próxima vez me traigo un traje. ¿Qué le pides al 2024? Tranquilidad mental, paz y tranquilidad para todo el mundo. Muy bien. Pues nada, pues a pasarlo muy bien, ¿eh? Gracias, feliz año. Feliz año, ¿eh? Feliz año, vamos, vamos. Pues continuamos por aquí, tanteando el ambiente por las calles de Coín. Vamos, vamos. Pues seguimos por aquí, señores. Vamos a seguir tanteando el ambiente, porque nos seguimos aquí en el más riguroso directo, en el canal de Sete Fernández. Mira, mira qué bueno, señores. Con dos platos, a ver, un disfraz de mosca más rápido que nada, a ver. Es bueno la originalidad de la gente, ¿eh? Esto es lo mejor de todo, señores. La originalidad de la gente. Estamos ahora mismo cerca de la calle La Feria. La gente comienza ya a abandonar la Plaza del Pescado. ¿Estáis viendo? Pero nosotros venimos aquí, en directo, en el canal de Sete Fernández. Venga. ¿De qué va? ¿De Napoleón, no? No sé de lo que voy, tanto me entra lo de... No lo sabes. Pero de algo voy. De algo, como yo digo, algo pasará, ¿no? Algo pasará. La cuestión de disfrutarlo y ya está. Oye, cuéntame. ¿Qué trastada del 2023 no se puede repetir el 24? Hay muchas. Pero alguna en especial que te diga esto, no, no más. La que no se puede repetir, no te la puedo contar. ¿Y al 24 qué le pedimos? Mucha salud. Nada más que eso. Pues tú vas a empezar con la mano bien, fumando y bebiendo. Hombre, claro, me tiene que ir, no voy. Algo para ahora. Algo para ahora. Continuamos en la noche de Coín, señores. Vamos. Esto es bien. Los pisos. Por aquí la procesión de gente que han venido aquí disfrazados. Y nosotros vamos a hacer aquí tanteando el ambiente por Coín.
¡Vamos, vamos, vamos! ¡Algo pasará! ¡Mate! ¡Mate! ¡Feliz año! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, lo estoy pasando al final, ¿eh, o no? Muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos. Estupendo. ¿Qué le pedí el 2024? Salud, mucha salud. Dinero. Todo el mundo, salud, salud. Y ahora estás hinchando el bebé. ¿Cómo va a ser? Dinero y amor. ¡Antonio! Venga, vamos. Mira, que estamos en directo. ¡A Miguel Peligro! En directo. Como un fan mío, dice el canal. Venga, seguimos. ¡Hasta luego! ¿Cómo lo lleva? Todo bien, todo bien. Pasando la chévere. ¿Has ligado mucho hoy o no? Sí, bastante. Me cortan muchas cabezas. Oye, escúchame, ¿qué le pide al año 2024? Que nos dé mucha vida y salud. ¿Mucha vida? Todo, claro. ¿Y hay algo del 2023 que no se puede volver a repetir? Sí, el año. Todo bien, vamos a ver, espectacular. Este hombre, ¿tú de qué vas? Vamos, cuéntame, ¿de qué vas a disfrutar? De cero, del 2024. Del 2024, a ver. Anda, el 2 y el 4 ahí. Te falta el 2 y el 4 y el 0 lo llevo ya. Está todo. Vais todo disfrazado. Bueno, cuéntame, ¿qué cosa del 2023 no se puede repetir en el 24? La guerra en Ucrania. ¿Y algo que tú hayas hecho que digas tú, esto no puede pasar más? Ah, ya. Varias. Te lo está pensando mucho. Tengo varias. El mejor cuento del mundo. ¡Ay, ay! ¡Ole! ¿Cómo te busco? Un momento. ¿Cómo te busco? Vamos, pásalo. ¿Cómo te busco? Venga, búscame. Seguimos aquí en directo. Vamos, ¿y por aquí cómo vais? Oye, eso es entrando el año con buen pie, ¿eh? Bravo, la tiene. Escúchame, al final, ¿has contado el euro o no? Que va, no me va. Solitaria que te cagas. Yo no sé a dónde vamos a llegar. La gente mucho con el rollo del tema del agua y eso. Pero el tema de la pobreza que pasa, que llega. El tema de la pobreza, que le den por culo a los pobres. Y eso no es así. Y ya que estamos aquí, y es verdad, ya que estamos aquí, lo voy a reivindicar ya que te caga, pues. Eso no es así. Tanto para el agua. ¡Para el agua no! ¡A la mierda! ¡Alcalde, cabrón! ¡Estoy en la calle! ¡Mira! Que hay que invertir en bolsa, chavales. ¿En bolsa? Hay que invertir en bolsa, chavales, y pucho. Eso de la mierda, esto del agua, es por culo. Lo que hay que invertir en bolsa y ya está. Oye, ¿qué le diríamos a Pedro Sánchez? A Pedro Sánchez me cago en su puta madre y todos muertos. Pero aparte, si viniera cabalgando desde Leo. ¡Y yo! ¡Que le ha tirado la copa! Este tío, todo puesto nervioso hablando de Pedro Sánchez. Es un normal. Está malito del psico y claro, pues. ¿Anda el euro? Mira, que a ver si puedes grabar los laterales de mi carro, que tengo mi número de teléfono, que es real. O sea, que acepto visum y historia. En fin, porque ya tú ya sabes que las propinas ya hoy en día no son como antes, ya. Ahora las propinas son cibernéticas. Pues ir por visum y historia. Y estoy intentando ponerla de moda, pero nada, de manera, colega, pues acabo de mirar mi cuenta. Coño, a ver si. A ver si le damos un empujón, Eso, feliz 2024. ¿Verdad? 2023. Hola, ya le paro. Todo. Adiós, adiós. ¿Esto qué canal es? Esto es un canal de YouTube, Zeta Fernández. Bueno, tienes que dar tú la contraseña. Este es internet. Me voy. Bueno, continuamos por aquí. Mira que guapo el disfraz. ¡Qué guapo tu disfraz! ¡Hola! ¡Gracias! Era los tres en una relación de dos.
Mira, mira, las pregonas. ¿Qué va? ¿A barrer las calles ya o qué? Sí, obvio. Vale, mira, 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 mira. Me voy a quitar de los altavoces, porque tengo los altavoces detrás justo. No vea, tío, no vea. Bueno, pues seguimos por aquí, señores. Ahora esto ya se está quedando más tranquilito, ¿eh? Se está quedando esto más tranquilito. Y nosotros seguimos aquí en el canal de Sete Fernández, en el Mar Rigoroso Directo. Hora y 23 minutos en directo. ¡Vamos, vamos! Seguimos aquí en directo, señores, estoy intentando, veo que se ve en directo, que está todo bien. Voy a leer algunos comentarios que se estén produciendo en estos momentos. Pues sí, estamos en directo, estoy leyendo los comentarios, recuerden que podéis perder. Alejandro González, se corta mucho Sete. Bueno, no se va a cortar, es lógico, se tiene que cortar porque estamos en directo. Y tened en cuenta que esto es muy difícil, llevar esto en directo y que se vea todo por la cantidad de gente que hay por la zona. ...11 personas viendo en el Mar Rigoroso directo. Nosotros vamos a seguir aquí con las entrevistas. Recuerden que estamos en el Mar Rigoroso directo. Podéis dejar los comentarios en el Mar Rigoroso directo, aquí en el canal de Sete Fernández. ¡Vamos, vamos! Mirad cómo sigue aquí el ambiente a tope. Vamos a meternos por todos lados, ¿eh? Porque nosotros estamos metiéndonos aquí prácticamente en todos los sitios. Continuamos con la retransmisión. Continuamos con la retransmisión en el Mar Riguroso directo, aquí en el canal de Sete Fernández. Perdonad si se corta, pero es que tened en cuenta que estoy con una cámara, con un micrófono, con un foco y narrándolo todo en directo. La verdad es muy complicado, pero bueno, no es imposible. De hecho, aquí estamos en el Mar Riguroso directo en el canal de Sete Fernández, justamente aquí donde estoy viendo las campanadas. Hola. Donde hemos vivido las campanadas en directo. Algo pasará. Yo creo que ha sido una experiencia única la que hemos vivido aquí en el canal de Sete Fernández. Y una experiencia que de verdad merece la pena vivirla, ¿eh? Yo me la he pasado hoy del carajo, desde luego. Pero nosotros decimos que vamos a seguir tanteando el ambiente. Algo pasará. A ver si vemos a alguien que está ya como las grecas. Que supongo que habrá mucha gente que se pondrán como las grecas. Claro que sí. Vamos, vamos, vamos. A ver, ¿cómo vais? ¿Cómo vais? Por aquí, a ver. Genial, genial. Es la primera vez, ¿eh? No la somos de Coín, somos de Cártama. ¿De Cártama? De Cártama. ¿Y por qué habéis decidido venir a esta fiesta? Pues queríamos algo diferente, lo conocíamos y queríamos probar. Y la verdad, nos lo estamos pasando súper bien. Bueno, pues esto no es nada. Ahora por arriba la carpa no vea. ¿Sí o qué? Pues ahora vamos para allá, claro que sí. Oye, cuéntame, ¿qué le pedimos al 2024? Yo, salud. Salud. Ya está. Dinero no necesitamos y aquí vivimos muy bien. Ya, de luego. Salud, salud, salud. ¿Y hay algo en el 2023 que no se puede volver a repetir en el 2024? No, de todo aprendimos. 2023, aprendizaje. 2024, cosas buenas. ¿Eh o no? Hombre, por supuesto. ¿Qué le diría a la gente? Te está viendo a través de internet en directo para que vengas. Pues nada, que vengáis a Coín, que se pasa muy bien, que está súper chula la fiesta. Ahora no venga, no venís disfrazar como yo, va. ¿Por qué? Catwoman. Viene muy bien contenido. Sí, gracias, gracias. Oye. ¿Hay disfraces? Muy currados y muy guapos, ¿eh? Sí, sí. Al final te harta reír nada más que viendo disfraces. Te harta reír y, coño, te impresiona la gente la capacidad de creación que tiene. O sea, muy guay, muy guay. Yo este año no me lo he currado mucho, pero bueno, por lo menos... Ni tan mal, ¿eh? Por lo menos vengo dando guerra. Que lo bueno. Sí, sí, totalmente, totalmente.
No, pero viene bien. Pues nada, pasarlo bien. Muchas gracias. ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo! Pues continuamos en el canal de Chete Fernández, en directo. ¡Vamos, vamos! Sí, por supuesto. Mira, ven. A ver. ¡Ah, mira! ¡Esto es! ¡Esto es para cortar cabeza! ¡Vamos! Esto es la Revolución Francesa, ¿no? Sí, a ver. Somos la Revolución Francesa. A ver. ¿Qué te cuento? Que le hemos cortado la cabeza hoy a María Antonieta. ¿A quién es ella? Sí. A María Antonieta. Yo quiero verlo. Vamos a verlo en directo. Bien, vamos a verlo en directo. Vamos a verlo en el más riguroso directo. Vamos a ver cómo le van a cortar la cabeza a doña Antonieta. Vamos, vamos, vamos allá. Venga, señores. Señores, esto... Ahí va. Vamos al lío, vamos al lío, vamos al lío. Cuidado que se cae. Espera, espera, espera. ¡Al rey, no! Venga, una. ¡A la libertad! ¡Por la libertad, vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! Por la libertad. Oye, cuéntame, ¿qué os parece la noche vieja de... ¡Ay, bueno, que se te ven los pelos! ¡Los tetas! ¡Claro! ¡Es A ti se te ha ido ya de las manos, ¿no? Un poquito, pero todo por sea por la libertad. Oye, cuéntame, ¿qué te parece la noche vieja de Coín? No, es espectacular. O sea, fue... genial, fue otra cosa. ¿Es la primera vez que viene? Sí. ¿La primera vez que venís ustedes? No, yo llevo aquí en Coín 20 años. 20 años. A ver, cuéntame, ¿qué le pedimos al 2024? Yo le pido paz. Mucha paz, la necesitamos. ¿Y tú, por aquí, qué le pedí al 2024? Felicidad, amor. O sea, que el 2023 que podemos borrar. A ver, ¿qué borramos del 2023? No, mira que fue un buen año. Sí. Obviamente el 24 va a ser mejor, pero fue una, un buen año. ¿Pero alguna trastada habrá hecho en el 2023? No, me gustó haber venido. Soy colombiana, obviamente, entonces me gustó haber estado acá. ¿Qué te parece como colombiana esta fiesta? ¿Cómo? ¿Qué te parece como colombiana esta fiesta? No, o sea, en Colombia no se vive así, se vive más familiar. Pero el ambiente todo es muy diferente, está muy, muy diferente, muy genial. Por lo tanto, recomiendo venir a esta fiesta. Obvio. O sea, yo vuelvo. El otro año estoy aquí con un disfraz mejor. Otra vez pelando las tetas, pero mejor. Pues nada, pasarlo bien. Igual, gracias. Pues continuamos, señores, continuamos aquí en el canal de Chete Fernández. Seguimos tanteando el ambiente. Recuerden, estamos en la Plaza Bermúdez de la Rubia, estamos en la Plaza del Pescado de Coín y estamos en el más riguroso directo en el canal de Chete Fernández, intentando contarles qué es lo que ocurre aquí en la noche vieja de Coín. Vamos a empezar el año dando guerra. Dando guerra a tope. Algo pasará, señores. Vamos, vamos. Vamos a seguir dando una huertecita, señores, por aquí. A ver qué vemos. Hay que recordar que la gente, pues, a esta hora ya va tirando la carpa para arriba, que es el otro sitio. Yo voy a intentar hacer una entrevista ahora al canal Coín. Al Colombo, del canal Coín. Que está ahí en directo. Y lo voy a intentar entrevistar en directo. ¿Qué pasa, hombre? Bueno, estoy aquí con el Colombo del canal Coín. No sé si está en directo, ya no está en directo, ¿no? Porque estoy en directo soy yo, que yo sí que estoy en directo. A ver, cuéntame, ¿cómo ha estado la noche vieja de Coín este año? Para un tío que ha estado narrándolo en directo para el canal Coín. Pues estupenda, tío. La verdad es que decíamos en la tele que de los años que la gente ha llegado antes, se ha ido después
Y la plaza, como dice el dúo Zacapunta, abarrotada. Te hemos visto que lleva un disfraz muy curioso. Yo te he visto desde la Orilla Grande. Yo soy de la Orilla Grande, llevo viniendo ya muchos años aquí en la Noche Vía de Coín. Sí, te conozco. Y es más, yo te vi a ti en San Fermín con la trompeta. Hace muchos años, muchos años. Ya no te pasará. Claro que me acuerdo. Toqué yo con la trompeta allí. El himno de España y nos llovían los cubitos de hielo desde los barcones. ¿Verdad, mentira? Tú estás de una despedida de sortero. ¡Te acuerdas! Que yo tengo muy buena memoria. Sí, sí. Que decíamos que lleva un disfraz de Colombia, pero mira, vamos a ver la corbata. Es un disfraz coinómano, es un disfraz de las tradiciones típicas del pueblo de Coín. Y he querido, bueno, representar algunas. Hay muchas, pero algunas como la romería, la vuelta pedestre, la Semana Santa. La Virgen de la Fuente Santa, sí, bueno. Intentando hacer un poco de Coín, partícipe también de esta fiesta y darla a conocer, por supuesto. Yo tuve una anizontada el 28 de diciembre que dije que iba a dar las campanadas en el canal Coín en directo. La gente se lo creyó de manera en mi canal de YouTube. Pero bueno, no la he dado, pero mira, por lo menos para que veáis. Y no es mentira, señores, tengo el micrófono del canal Coín. Por lo menos algo es eso. Algo de verdad ha pasado. Bueno, ya para despedir, ¿qué le diría a la gente que te está viendo a través de internet en directo? Que hay mucha gente conectada en directo para que se anime a venir a la Noche Vía de Coín. Ya no sé si este año se va a dar tiempo, aunque la fiesta va a seguir, pero por lo menos para otros años. Pues por supuesto que venga, porque es una tradición. Hemos conocido hoy gente de Colombia, sí, de Uruguay, gente de Argentina. Me imagino que tú también habrás visto gente por ahí, de Paraguay. La verdad que es una fiesta muy tradicional, muy típica, que está cogiendo mucho alcance. Y es que aquí se está, como se suele decir, comprende la palabra, aquí se está de puta madre. El año pasado le hice yo una entrevista a uno que venía desde Johannesburgo. No, de Sudáfrica. Bueno, yo me tengo que ir, que me despido de todo. Oye, venid a la Noche Vieja, por favor. No va a defraudar. Muy bien, muchas gracias. Venga, hasta luego. Pues nada, nosotros hacemos las entrevistas a la gente del canal Coín, ¿eh? En directo, vamos, vamos. Bueno, pues decíamos que el canal Coín ha parado ya de la emisión en directo. Oye, ¿cómo lo lleváis? A ver, contadme. He pedido un rollo whisky, a ti te han pescado, ¿no? A mí me han pescado. Me han pillado, pero bien. Me han pillado como un chino. ¿Cómo te... No eres de aquí. Sí, no, somos de Argentina. Bueno, es de Málaga. Ah, de Argentina, de Málaga. ¿Cómo lo he acabado hasta aquí? A ver, contadme. Eso es mi tercer año ya que vengo. Ya. Ah, tercer año. Pues vi una foto de aquí de la gente aquí y dije, hay que venir. Y ya no fallo. ¿Y qué te parece la fiesta aquí en la Noche de Coín? El año que viene estoy aquí otra vez. Con ella. Ya me ha engañado. Bueno, te ha engañado, pero a ti te está gustando también, ¿no? Hombre, yo me lo estoy pasando súper bien. ¿Qué pedís para 2024? Hombre, delante de ella, seguí con ella. Que nos ha costado mucho trabajito la relación. Seguí con ella, mucho trabajo y salud, ¿no? Salud. Que se pide, ¿no? Mucha salud, ¿no? Salud. Bueno, ¿y qué borramos del 2023? ¿O no se puede decir? Nada, todo perfecto. Borra. Ah, todo borramos. Perfecto. Ha habido muchas cuestas, pero... Porque si no, pues estoy... Pero bien. Está muy bien. Está. Ahora disfruta la carpa ahí arriba, ¿no? Muchas gracias. Sí, vamos de cabeza. Pues pasarlo bien. Gracias. Pescado, señores, pescado. Algo pasará. Señores, vamos. Pues continuamos en directo por las calles de Coín. Decíamos que continuamos en directo por las calles de Coín, cada vez va quedando menos gente por la zona y nosotros seguimos por aquí. Vamos a intentar movernos porque la verdad es que lo estamos pasando aquí. ¡Hola! De maravilla. Por aquí, ¿cómo lo estoy pasando? ¿Bien o no? Muy bien. Venimos de Antequera y de Córdoba. ¿De Córdoba? Sí. ¿Y cómo había acabado aquí? Contadme. Pues mira, ha sido una experiencia nueva. ¿Y qué os parece la Noche Vieja de Coín? Genial. La vimos una noticia que esto se ponía muy bien, que era carnavalero, y decidimos venir. Lo está viendo mucha gente en directo. A ver, contadme. ¿Merece la pena venir? Sí, 100%. Que venga. Oye, ¿qué borramos del 2023? Sabéis que ha callado las dos mirándose, algo habéis hecho. De la nuja. La malura. No puedo decirlo. No se puede decir. Y al 2024, ¿qué le pedimos? Mucha salud, felicidad.
Mucha felicidad. Sueño cumplido. ¿Y tú? Yo lo mismo, salud, felicidad y trabajo. Pues nada, a pasarlo bien. No sé lo que estoy haciendo, pero estáis ahí cogiendo mucho. Yo me voy, vaya que pase algo. ¡Hasta luego! Pues nada, seguimos, seguimos. Yo es que me parto, señores, yo me parto. Pues yo sigo aquí en directo, por las calles de Coín. Vamos a ver para dónde quedamos. Pues estáis viendo que aquí la música sigue, justamente aquí en la Plaza Bermúdez de la Rubia de Coín. Y hay que recordar que la gente ya está cogiendo dirección calle de la Feria hacia adelante, que es lo que vamos a hacer nosotros. Si os parece, vamos a hacer la última ronda por la Plaza Bermúdez de la Rubia, que es donde nos encontramos nosotros ahora mismo, que como estáis viendo, cada vez va quedando menos gente en esta Plaza Bermúdez de la Rubia. Nosotros vamos a subir los altos las escaleras, ¿eh? Queda menos gente, pero nosotros seguimos aquí, ¿eh? Nosotros seguimos aquí. Uy. Retransmitiendo en el más riguroso de los dos. ¿Cómo va la cosa por aquí? De puta madre, tío. Bien, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está empezando la noche vieja de Coín? Muy bien, otro año más para recordarlo. Escúchame, ¿qué borramos del 2023? No hay nada que borrar, nada, lo hemos pasado de puta madre, tío. Pues mira, yo creo que es el único que me ha respondido bien, porque hay otra gente que se queda pensando. No hay que borrar nada. Lo malo y lo bueno, eso lo llevamos para adelante. Ya está, tío. Lo importante es participar, como yo digo. Ahí está, tío. ¿Y para 24 qué pedimos? Pues salud. La salud es lo más importante, tío. Habiendo salud, lo tenemos todo, ¿eh? ¿No? Bueno, ¿qué le decimos a la gente que nos está viendo en internet para que venga la noche vieja? Pues nada, tío, que esto es único. Aquí lo estamos viendo, ¿no? Mucha gente, música, fiesta y diversión. O sea que. Que nos vamos para la carpa. Y cada, mira, y tus colegas vienen por ahí. Cada vez menos frío, más gente. Vamos a tener que poner cuatro plazas ya. Es que no cabemos. Ven para acá, Spiderman. ¡Feliz 2024! ¿Qué pasa, niño? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Uy, espérate, que se ha perdido la conexión. Bueno, ¿hay conexión o no hay conexión? ¡Oh, conexión perdida! Espérate, ahora. Ya seguimos en directo. Ha llegado tú, se ha perdido la conexión. Ya estamos en directo. Estamos bien, ¿no? Escúchame. ¿Qué pasó? ¿Qué pedimos para 2024? Pues mucha salud para la familia, mucho todo, vaya. Todo en abundancia. La noche vieja de Coín, algo increíble, ¿no? Eso es espectacular. Tú eres Coín, yo sé que eres Coín, ¿no? Aunque viven a la orín, viven en todos lados. Eso es espectacular, tú lo sabes, eso es espectacular. Y ya está, compartir con la gente. Te va disfrazado, ¿eh? ¿Cómo se nota los disfraces que se tiene que pedir el tío, ¿eh? Falta todavía la careta, pero bueno, tengo la mía. Yo te doy mi careta, que es espectacular. Oye, llamamos a la familia, mírala. La familia entera. Ahí, mira, eso, Oye, ¿qué peculiaridad tiene la noche vieja de Coín? ¿Qué es la diferencia del resto? A ver. Pues mira, principalmente los disfraces. Los disfraces para empezar y bueno, después la buena gente, cómo se pasa aquí, eso es espectacular. ¿Te has traído alguna vez algún amigo que haya dicho, y yo, la noche vieja de Coín está increíble? Siempre. Todas las veces que he venido con amigos, una pareja, o sea, siempre ha destacado, siempre. ¿Hasta qué hora vas hasta aquí? Pues hasta la hora que aguante el cuerpo. Hasta los churros. Esperemos que sí. Pues nada, a pasarlo bien. Seguimos en directo, porque estamos en directo. Estamos en directo. Muy bien. Algo pasará. Venga, niño. Hasta luego. Y nosotros lo vamos a poner ya en el momento clave. El momento clave, porque el punto clave para despedir desde la Plaza Bermúdez de la Rubia, yo creo que mejor sitio que este para decir hasta luego, Lucas, en esta plaza. Yo creo que mejor sitio que este no hay, ¿eh? Señores, mira qué sitio. Y la Plaza del Pescado a esta altura, pues sí, va bajando de gente, pero nosotros vamos a seguir en directo, porque vamos a subir ahora para arriba, porque vamos a buscar otro de los puntos. Vamos a ver cuánta gente hay conectada, porque seguramente habrá mucha gente todavía conectado en el canal de Vicente Fernández en el directo. Lo vamos a ver ahora mismo, a ver cuánta gente ha conectado. Y muchos comentarios los que estamos teniendo en el canal de Vicente Fernández. ¿Cómo no? Hay que ver, el reto ha sido increíble de narrar en el más riguroso directo una noche vieja. Pero señores, lo más importante es que
lo estamos haciendo con un micrófono y con todo y con la cámara en la mano. Pues la gente sigue saludando, mucha gente conectado aquí y viendo en el más riguroso directo. Bueno, pues vamos a seguir tanteando el ambiente, señores. En el más riguroso directo, en el canal de Sete Fernández, como siempre. Vamos a ver qué cositas vemos por ahí. Y decimos que seguimos en directo. Vamos. Seguimos. Si no nos caemos con la botella, decimos que seguimos aquí en directo en la Plaza Bermúdez de la Rubia. Y aquí tenemos la Guerra de las Galaxias completa, ¿no? La princesa Leia, la por aquí. La gente Chewbacca. se esconde por aquí. Los pandas. ¡Ah, Chewbacca, Chewbacca! ¡La Chewbacca! Mira, tenemos que ir el repertorio completo, ¿eh? El repertorio completo. Pero ¿cuántas princesas Leia hay? ¡Ah, que me está grabando a mí! ¡Mírala! Señores, ¿qué le pedimos al 2024? ¡Dinero! ¿Qué va a tener? Un R2 de 2, ¿no? Un R2, un R2. ¡El tema en español! Señores, pues aquí seguimos en Bermuda de la Rubia, en la Plaza del Pescado. Con ¡feliz 2024 con la gente! Con la Guerra de las Galaxias. ¡Que la fuerza os acompañe a todos! ¡Huyan del lado oscuro! Y aquí está el R2 de 2. Ahí lo tenéis, ¿eh? ¿Y Darth Vader? ¿Qué te pasa los ojos? Mira, Darth Vader, Darth Vader. Ah, ahora. El auténtico Darth Vader. Ahí va, vamos. Te la vas a meter en el ojo. Vamos ahí. Vamos. Respira. Ojo, esto es más incómodo que follaba un plástico, mijo. Vamos. Mira, un gazapo. Pero bueno, hacemos lo que podemos por el feliz 2024. ¿Qué borramos del 2023? A ver, ¿qué cosita borramos? Que no se puede volver a repetir. La vida no se trata de borrar cosas, sino de aprender de ellas. Yo no borro nada de 2023. Lo que le pido es una amiguita más de suerte a 2024. O sea que para el 24, suerte que volvamos el 25. Totalmente, que sigamos así y disfrutar de estas cositas que es lo mejor de la vida, la verdad. Pues nada, que la fuerza te acompañe. Igualmente, caballero. Vamos, buenas noches. Vamos. Coño, ¿cómo has estado? ¡Hasta luego! ¿Qué han metido aquí? El coche y todo, vi. ¡Qué barbaridad! El coche y todo metido, ¿eh? Escúchame, pero tú peinándote y todo antes de subirte, ¿no? A estos pelos no se puede ir por la vida. Me compré el peine este en el 91 y está de puta madre. Oye, ¿de qué vais disfrazado? De gris. ¿De gris? Claro, no lo ves. Como veo el coche rojo, digo, la bomba de el rojo. El coche rojo, hay que ver la película de gris, si no, no sabéis de qué color era el coche. Era rojo auténtico, fuego, rojo fuego. Venga, vamos, pon primera y vámonos para la izquierda. Venga, vámonos, ¿cómo se va? ¡Vámonos, bicho! Pero escúchame, arrancando el coche y todo, ¿eh? Míralo. Mete primera, dice. Ahí va. Vamos, que va el coche. Vámonos. Vamos, que metemos primera. Buenísimo, ¿eh? Vamos, que metemos primera. Ya. La primera y todo. No para los niños. Señores, ¿estáis viendo? Aquí está el ambiente todavía. Ha cortado la música, pero nosotros seguimos aquí en directo en el canal de Zeta Fernández. En el más riguroso directo. Algo pasará, señores. Pues señores, aquí acaba la música, 2 horas de directo, lo que llevamos aquí en el canal de Sete Fernández. ¿Qué cojones tenemos, eh? ¿Qué cojones? Y vamos a ir tanteando el ambiente, pero nosotros también vamos a ir buscando
Otro punto de directo aquí en el canal de Siete Fernández. Vamos a ir ahora a la calle de la Feria, para adelante, y algo pasará. Esperemos que no se nos vaya las manos. Vamos con la gente, para adelante, como los elegantes. Vamos, vamos. Pues nos han cortado la música. Nos han cortado aquí la música. Lo estáis viendo. Y vamos a despedir de este punto de directo. Estáis viendo apagar, ¿eh? Apagar. Apagar es lo que vamos. Apagar, apagar. Venga, vámonos. Y nosotros nos vamos ya. Dirección la calle de la Feria, señores. La calle de la Feria, porque antiguamente era ahí donde se celebraba la Feria de Coín. Y para allá es donde vamos nosotros, buscando la calle de la Feria. Recuerden que estamos en el más riguroso directo, en el canal de Sate Fernández, dando guerra, señores. Nosotros seguimos dando guerra. El único canal de YouTube que emite en directo. Vamos para adentro. Mirad cómo está la calle de la Feria ahora mismo, señores. La calle de la Feria se encuentra a tope. Bien cómo retumba la música por ahí arriba, ¿eh? La música retumba, queda gusto. ¿Y esto qué es? Vamos a ver. El 2024 ve con todo. Claro que sí. Vamos, vamos. Vamos a las tortugas ninja, a ver, ¿cómo vais? ¿Bien o no? ¿Vais bien o no? Claro que vamos bien, vamos perfectamente. ¿Ahora dónde va la gente? A ver, cuéntame. Ahora para la Alameda, de fiesta, y a bailar fuerte. ¿Qué dice Sufali? Sufali. Estamos aquí en unas navidades especiales, porque esta es la quinta copa. La quinta copa. La quinta copa que ya me he hecho. ¿Y esto dónde sale? ¿Te ha ido ya de las manos este año o no? Este año ya se nos ha ido de las manos. Ya. ¿De dónde soy? ¿De dónde soy? Yo de aquí de Coín. De Coín, madre mía. No, lo que pasa, lo que pasa es que... Gente de Coín buena, gente de Coín buena. Ahí está, gente de Coín buena. A ver, ¿qué cosa de 2023 no se puede volver a repetir en el 24? Hombre, a ver, pues son las borracheras, pero yo las repito, así que... ¿Hay alguna borrachera que te diga tú y yo se me ha ido de las manos? Pues la verdad la que... ¿Todo el año? El Halloween también. El Halloween. Buenas tardes. Todas las noches viejas se pone igual. ¿Como las grecas? Como la pinta. Ahí está. Siempre igual. Se pone filipino, ¿sabes? Es una cosa increíble. Bueno, ¿y para 2024 qué le pedimos? Para 2024, muchas mujeres. Aunque él no la consiga, ni yo tampoco. No, que va. Honesto en la vida. Lo importante es participar. Lo importante es un partido fútbol. Lo importante es perseguirla. Malísimo. Ahí está. Hay que intentarlo hasta conseguirlo. Quien la sigue, la consigue. Vamos, el que la sigue, la consigue. Vamos, vamos, niño, pasalo bien. Bueno, ya nos vemos. Adiós. Pues nada, señores, tanteando el ambiente por aquí, por la noche vieja de Coín, algo pasará. Vamos ahora buscando la Alameda. La Alameda, que es donde está la fiesta de disfraces. Porque nosotros seguimos en el más riguroso directo en el canal de Siete Fernández, recuerden. Mira cómo está la cosita por aquí, señores. La cosita aquí está a tope. A tope con la cope. Mira ahora mismo el ambiente. ¡Hola! ¡Hombre, otra vez por aquí, mi compadre! Otra vez, colega, no veas. ¿Has encontrado el euro al final, no? ¡Qué va, tío! La gente es súper insolidaria, que lo sepa. La gente es coño una mierda, de verdad. ¿Pero tú eres coino? Coño, de verdad, de toda la vida de Dios, del chico. Pero eso, yo esperaba sacarme un pastón esta noche y al final... ¿Al final los bizus nada? ¡Qué polla! Ni por bizus, ni en metálico, ni en nada. Escúchame, ¿hay algo del 2023 que no se puede volver a repetir el 24? Que haya más droga, en fin. Que haya más, porque muchas veces me ha pasado ello. ¿Dónde está? No, es que no puedo porque tú, es que no me queda nada.
lávate, para poner eso, la que tele. No me pases eso, man. Lávate, que no me pases, man. Pero que eso, sobre todo que la gente, sobre todo, súper insolidaria aquí en Coín, porque yo pidiendo aquí que estoy un puto desgraciado y eso, y nadie me da nada. Ya está bien, colega, ya está bien. Bueno, ¿y para el 24 qué le pedimos? Más. ¿Más todavía? Sobre todo más. Más cantidad, vaya. Ahora te digo, ¿no? Campeón. Toma, a todos los oyentes, como era el canal, tío. Zeta Fernández. Que vamos a conseguirlo, lo conseguiremos como Dora. ¿Tú te acuerdas de la canción de Dora? Dora, lo conseguiremos. La exploradora. Pues, vamos, me tengo que montar el doble de dosis. Ya está bien, hombre, no me grabes más. Es que... Esto es en YouTube, en el canal de Zeta Fernández. Esto es en directo. Vamos, estamos en directo. ¿Sabes lo que significa Live? Live es en directo, pues estamos en directo. Ya, vive. Vive la vida. Justin vive. Busco trabajo. Año, el 2024, va a ser... El mejor, el que más me voy a meter y el que más de todo, vaya, tú verás, y más variedad, que los de paisa, ¿vale? Sobre todo, y a eso, y siempre eso, pues mi consejito del día es ese, invertir en bolsa, chavales, porque es el futuro. Venga. En bolsa y en bono del Estado. No, bono de polla, en bolsa, pero de las chicas. Vale, campeones, nos vemos. En el canal del socio este, ¿vale? Zeta Fernández. ZFernández.com /. Que no veas, ¿eh? Está de puta madre el canal. Venga, nos vemos. Ahora después, a lo mejor me ve otra vez. Y ya voy con más nivel. Venga, chao. ¡Vamos! Luego nos vemos con más nivel, señores. ¡Vamos! Qué bueno, tío, qué bueno. Bueno, pues seguimos por aquí, señores, en el más riguroso directo, en el canal de Zeta Fernández, ¿estáis viendo? Vamos a tantear el ambiente, señores, por aquí. Mira cómo está la cosita. La cosita está por aquí a tope. A tope con la cope. Hay que recordar que, claro, la gente coge ahora y se viene hasta este punto, después de venirse de la plaza de la Plaza Bermuda de la Rubia, de la Plaza del Pescado. ¿Eh? ¿Y dónde iba por aquí? ¡Vamos, vamos! Recuerden, ¿cuánto llevamos? 1 hora y 56 minutos de más riguroso directo. A ver qué vemos por aquí que está animado. Y nosotros, aunque podemos seguir, el directo lo vamos a cortar en breve, porque si no, no nos puede ir toda la conexión por aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Mirad cómo está esto de gente. Es alucinante la cantidad de gente que hay por aquí. Está todo a tope. Todo a tope completamente. Y mirad qué fiesta, señores. Mira qué fiesta tenemos, de la buena. Bueno, señores, pues lo que decía, aquello de allí es la carpa, ¿vale? Nosotros estamos aquí justamente pegados al lado de la carpa. Creo que es aquí, ¿qué dices? Bueno, ¿y tú no vienes disfrazado o qué? Yo que vine disfrazado. Tú estás el cocodrilo. Ahí yo, está, claro, cocodrilo. La coche. Escúchame, tú no estarás bebiendo zumo de piña, ¿no? Yo, que vea. Ya, que la mejor bebida del país, ¿vale? De segurata, hermano. De segurata. Conmigo. Oh. ¿Cómo lo estoy pasando la noche vieja hoy? Ya voy borracho. ¿Ya viene borracho? Ya voy borracho. Lo importante es participar. Fiesta desde el año pasado. Bueno, pero bueno, el año pasado hay que beber. Pues nada, apájalo bien. Vamos, vamos. Muévete, vamos. Yo quiero intentar meterme dentro, pero yo no sé qué tan difícil va a ser meterme. Lo voy a intentar meterme en directo adentro. Yo creo que lo voy a topar. A ver.
A ver, contadme, ¿cómo lo estoy pasando este año? Muy bien. Pero si llevamos un par de horas nada más. Mejor, todavía queda mucho. ¿Qué le pedí al 2024? ¡Un novio! ¿Novio? Bueno, aquí tenéis novio, muchos chavales. Estoy muy gordo. Estoy muy gordo, que va. Es que las fiestas de Navidad, tú sabes, hermano, son un problema. A ver, ponerme... ¿Qué borramos del 2024? Del 2023. Del 2023 yo borraría muchas cosas, pero lo principal, los problemas. Los problemas estorban. El 2024, sin problemas, mucho mejor. ¿Hay algo del 2023 que te haya arrepentido? Yo no me arrepiento de nada. A lo hecho, pecho. Como decía mi amigo, a lo hecho, pecho. Oh, me gusta que la gente lo diga convencido. Como ¿y tú sabes lo que tengo yo en mi pecho? ¿Qué? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Chocolate! ¡Chocolate, mi cra! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a tope! ¡Ese es del bueno! ¡Ese es! ¡A tope! ¡Vamos, vamos, por ahí! ¡Vamos, vamos! ¿Viste quién es? ¡El Willy! ¡Vamos, vamos! ¡No se vea! ¡Vamos, vamos, vamos! Si quieres espectáculo, entrevístame a mí. Venga, venga, venga. Yo tengo un WhatsApp, pregúntame lo que sea. Venga, a ver, cuéntame. Aquí estamos disfrutando de la de los mexicanos ahí. Yo vengo de Venezuela, que esto es lo mejor que hay, lo mejor que hay. El agua dije que es la vida, pero el alcohol te abre mi villa. ¿Hay algo de lo que te arrepientes en el 2023? Yo, no, de nada, de nada. Yo he vivido al 100%, yo viví al 100%. ¿Habrás hecho alguna travesura que diga tú y yo, esto no vuelve, no puede... No puedo travesura, eso yo. Pero bueno, es mejor no contarlo. No, eso ya lo tiene que contar. Es mejor no contarlo. Cuéntalo, por favor, una travesura. Que me cogen carnet. No, hombre, que esto no para. Mira. Que me cago en carnet, no lo puedo contar. ¿Qué le pide al 2024? Pide salud y trabajo. Mientras de trabajo, yo hago el resto. Todo el resto. Pues nada, pasalo bien. Venga, mi rey. Venga, vamos. No, yo soy Zeta Fernández. Mejor todavía. Vamos, vamos. Bueno, voy a intentar meterme para adentro si lo consigo. Si lo consigo, lo consigo. Si no lo consigo, no lo consigo. Pero recuerden, señores, estoy en riguroso directo y estamos metidos dentro de la carpa, ¿eh? Ahora mismo. Mirad cómo está la carpa de gente, señores. Algo pasará. Y voy a intentar meterle para adelante. Algo pasará. Oye, ¿cómo estáis pasando? ¿Estáis pasando bien? Muy bien, muy bien. La noche me han cogido lo mejor del mundo. A ver, ¿de qué va a disfrazar este año? Yo, de Karol G y del Fecho. Perfecto, son la pareja del año. La pareja del año, ahí estoy viéndolo, vamos. ¿A quién coi? Escucharme, ¿qué hay que borrar del 2023? Los momentos malos. Quedarse solamente con los buenos. ¿Pero has hecho algo que te arrepienta? No. No. Nada. ¿Tú sí? No, tampoco. Hemos sido muy buenos. Por eso los reyes nos van a traer muchos regalos. ¿Y al 24 qué le pedí? Al 24, salud. Salud. Salud y amor. Salud. Ya está. Bueno, pero estáis los dos liados. Emparejados. Vamos, emparejados. Pues continuamos, señores. Continuamos en directo. Mirad cómo está el ambiente por aquí. Porque está a tope. Y yo voy a intentar salir de aquí. Porque es que más para adentro no me puedo meter. Salir aquí porque es que aquí dentro no se puede estar de la cantidad de gente que hay muchísima gente, así que nos vamos para afuera. Venga, vamos, una entrevista. ¿De qué te arrepientes de 2023?
¿De qué me arrepiento? Sí. Pues mira, otro día me arrepentí porque... No lo cuenta. Tú no hablas sin el permiso del líder supremo. Mira, me he pasado de tema porque no quiero hablar de ese tema, tío. Venga, los amores... No, habla, ¿de qué te arrepientes? Mira, te explico. Los amores que son una mierda, ¿sabes? Y bueno, pues tú sabes. Bueno, este se llama mi líder supremo, ¿vale? No, mira, te voy a dar un privilegio. Coge el micrófono de Zeta Fernández y hazle una entrevista a tus colegas. Mira. Bueno, yo soy el santo y yo soy el segurato de Coín. ¡Tú eres mi súbdito! Bueno, ¿qué te está pareciendo la noche vieja 2023? A mí me gusta la República de Guadilla. La República de Guadilla es el mejor país, vale, que existe. Vale, ya has hablado mucho. Ahora os voy a presentar al millonete de Coín, ¿vale? Venga, se llama Francisco Javier Pavón Agüera. ¡Vámonos! ¿Qué tiene que decir acerca de la lavadora de Coín? Fergo Electrodoméstico, la mejor lavadora y nevera de cocina. Oye, que estamos en directo, ¿eh? Estamos en directo. Habla. Ana Rosa, te paso el plató. Bueno, yo ahora voy a hablar con la mejor de Coín. Se llama Ana Garrasco. Ana, ¿qué quieres? Yo no estoy escuchando. No escucho. Hazle una entrevista a tus amigos, venga. ¿Qué? Que le haga una entrevista a tus amigos. Hostia. Frank. ¿Qué ha sido lo mejor de este año? Que cobro el paro. ¿Qué está eso? Bueno, nada, se lo paso a... Bueno, lo mejor de este año, tío, estos chavales, estos seguratas y este Aladín, que son los mejores de España, los mejores. Por un 2024 lleno de salud, sorpresa y amor y porque aprobemos todas las cosas. ¿Aprobemos o que aprobemos todas las cosas? Que aprobemos. Bueno, te voy a pasar con el orejón. Te voy a pasar con el orejilla. Ya. Orejón, dile. Bueno, señores, pues con estos chavales vamos a dar una vuelta por aquí. Algo pasará, ¿no? ¿Algo pasará? ¡Seguro! Señores, 2024, ¡pájalo bien! ¡Vamos! ¡Este es el mejor! ¡Viva la Guadilla! ¡Viva Guadilla! ¡Guadilla! ¡Viva Guadilla! Bueno, señores, pues continuamos por aquí, por la noche vieja de Coín, por las calles. Y yo, mira cómo está toda la gente, esto está impresionante. ¡Qué cantidad de gente, Dios mío! ¡Qué barbaridad! Lleno de gente. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cantidad de gente! Y continuamos en directo en el canal de Zeta Fernández, señores. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo voy por aquí? ¿Bien o no? ¿Qué le pedí el 2024? Mucho sexo. Yo le pido un año lleno de mis mejores amigos. Que le metan menos goles que en el fútbol, porque que te metan menos goles. Oh, menos goles, tío, menos goles. Llevamos mucho. Llevamos mucho. Ya, en serio, mucha salud para todo el mundo, ¿vale? Bueno, ¿hay algo del 2023 de lo que te arrepientas? Algunas cosas. No, ahora lo tienes que decir. Hay como una niña y eso. ¿Y qué? ¿Qué ha pasado? No lo puedo contar, eso. Vale. Hay que pedir que le metan menos goles a este y que a lo mejor le meta yo. ¿Hay algo del 2023 de lo que te arrepientas? Claro. De los puntos que hemos perdido la goineña. Tu colega dice que sí, a ver, que tengas arrepiente. De que arde este año la goineña, porque van para abajo todo el rato. Esto está en directo, no lo está viendo en directo. Ah, en directo. ¿A dónde? La culpa tiene el portero que está aquí. Bueno, señores, a pasarlo bien. Venga, gracias. Vamos. Pues, señores, nosotros continuamos aquí en directo, 2 horas y 7 minutos, en el más riguroso directo en el canal de Zeta Fernández. Algo pasará. ¡Vamos, vamos! Y vamos a seguir tanteando el ambiente por aquí. A ver. Madre mía, cómo está la cosa. Está la cosa impresionante. Tío, en esta zona, la verdad que esto está a tope. Aquí prácticamente no se puede andar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía!
a tope. Esto. A ver, contadme. ¿Qué le pedí al 2024? Mucha salud. Mucha salud. Y felicidad. Y mujeres. Y muchas mujeres. Mucha fiesta. Muchas mujeres, mujeres. Mujeres. Salud y 100 de snatch. Y mujer a tope, vamos. ¿Mujer a tope? A tope, a tope. ¿Y hay algo del 2023 de lo que te arrepientes? De nada. No, te la has pensado mucho. No. Fiesta. Fiesta hecho, hecho está. No, pero te la has pensado mucho. No, te la has pensado. Fiesta hecho por algo. Tú dime una pregunta que le haría a tus colegas. A este, venga, coge el micrófono. A este. Viva la María, señores. La tengo en oferta. Oferta. María buena. De la buena. ¿Por qué no dejas tirado por tu novia? Porque me hace lo que tú no me vas a hacer nunca. Buena pregunta, la verdad, buena pregunta. Hola, este. ¿Cuándo te vas a echar novia? Yo que es buena pregunta, pero no sé cuándo responderte. Tú dices, lo importante es participar. Eso, lo importante es participar. Bueno, y tú eres Capitán María, ¿no? Capitán María. Capitán María para servirte. Para servirte, a lo que tú digas. Vamos a ver, cuéntame. ¿Hay algo en el 2023 de lo que te arrepientas? De arrepentir no me arrepiento de nada. Si no, no lo fuera hecho. Y pues nada, pues el 2024 y que sea igual o mejor que este. Oye, me encanta tu disfraz, ¿eh? Está original. Súper bueno, ¿eh? Es original. No te colocarás tú nada más que ponértelo, ¿no? No. Cuéntame lo bueno que tiene la María. Bueno, tiene nada. Nada. Algo tendrá bueno. Hombre, ahí depende también. Hay medicina, hay gente que la necesita para sus problemas, pero vaya. Digo la Mariela de Portal de Belén. Ah, es muy buena mujer. Bueno, ¿qué le diríamos a la gente que te está viendo a través de internet para que venga la noche vieja de Coín? Oh, ¿qué es lo mejor? ¿Qué? Eso es lo mejor que tú puedes venir aquí. Eso no es lo mejor. Venirse para Coín ya, vamos. Noche vieja como esta no hay en ningún lado. ¿Dónde soy? De aquí de Coín, hombre. O sea, que merece la pena venir, ¿no? Sí. 100%, vamos. Y no tiene que coger coche. ¿Tú dónde eres? A la orilla grande. Aquí estoy. Hostia, la competencia. Venida. A la orilla es la competencia, me da a mí, la competencia. Yo no soy competencia, yo soy medio coino también, no pasa nada. Lo importante es participar, vamos. Bueno, señores, me voy a seguir dando guerra. Vamos. Y seguimos por aquí, mirá. Mira cómo sigue el ambiente. ¡Vale! Y el que no vale, no. Todos los años aquí. Están todos los años aquí. Mi amigo de Laurín. Todos los años aquí. Míralo, escucha. Un tío. Escúchame. Mira, un tío de Laurín aquí todos los años. Con dos cojones. Escúchame, ¿qué le pedimos al 2024? Salud. Salud. ¿Qué más? Salud, nada más. Felicidad. Salud. Mira, están cogiendo aquí. Ahí. Felicidad. Mucha si hay felicidad, hay salud, hay amor y hay de todo. Felicidad. Ay. Pues mira, el primer beso que me ganó hoy. Algo pasará. Escúchame. ¿De qué nos arrepentimos del 2023? De lo único que me arrepiento es... No sé de qué me arrepiento. Te lo estás pensando mucho. No, me estoy pensando mucho. Mejor no decirlo. No, dilo, no te va a ver nadie la cara. De haberme divorciado. Bueno, lo importante es participar. No, ya ves, lo importante es divorciarse, ¿no? Bueno, para pasarlo bien. Igualmente, hasta luego, tío. Escúchame, ¿qué es? ¿Vino el zumo de limón? No, whisky con agua. No digas eso, con paita. Whisky con agua con paita, me encanta. Espero verte el año que viene. Desde luego, aquí estaremos. Yo lo único que quiero verte el año que viene. Pues nada, a pasarlo bien. A ti, igualmente, tío. Voy con una gente allí. A ver, por aquí. A ver. Campeones del mundo. ¡Vamos, España! ¡Oh! A ver, ¿quién de ustedes es el más sinvergüenza? Yo. Te voy a dar el privilegio de coger el micrófono de Sete Fernández y hacerle una entrevista a vuestros colegas. Venga. La pregunta es Morina. ¿Quién va a ser primero en mojar bigote esta noche? ¡Vamos!
Con la que sea. Con la primera que se te ponga por delante. Con la más gorda. ¿Sabéis por qué no? Porque dicen que en invierno dan calor y en verano dan sombritas. Venga, otra pregunta, otra pregunta. Bueno, una pregunta. ¿Qué pasa conmigo? ¿Está Laurino, el cabrón? Dime. Yo pregunto a lo que tú quieras. Tú, ven para acá. ¿Qué te parece a ti el gol de Puyol? Una maravilla, aquí lo tenemos. ¡Puyol, cabrón! ¡Saluda a la afición! Soy el fan número uno de la selección española, que voy a todos los partidos de España. ¡Vamos! ¡Estoy trabajando! ¡Se me va de las manos! ¡Esta sí me gusta! ¡Esta copa sí me gusta! ¡Pasadlo bien! ¡Algo pasará! ¡Algo pasará! ¡Algo pasará! ¡Algo pasará! ¡Algo pasará! ¡España! 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 Vamos, seguimos en directo, señores. Seguimos en el más riguroso directo aquí en el canal de Sete Fernández, dando una vueltecita por las calles de Coín. Llevamos ya, ¿cuánto tiempo? 2 horas y 15 minutos de directo. Perdemos la... ¡Uy, qué guapa! Gracias. Una gelita, una dada. Vamos a seguir por aquí, a ver, ¿qué vemos por aquí? La nave espacial... La música, y esto seguimos aquí, todo. A ver, contadme, ¿de qué vais disfrazada? De hada. ¿Vais dándole deseo a la gente? Claro. Sí. ¿De dónde soy? Coín. ¿De Coín? De aquí somos. Después para que digan que las coínas no son guapas, mirad. Para que tú veas. Madre mía. A ver, ¿cómo vais a empezar el 2024? Esperemos bien, que bien. Un buen pie, ¿no? Claro. Por ahora sí, después que se cruja algo. ¿Hay algo del 2023 de lo que os arrepintáis? Sí. Ahora hay que decir una cosa cada una. Yo no me acuerdo ya. Eso sí. Hace mucho ya. Sí te acuerdas, caranuja. A ver, pues tú sí te acuerdas, ¿no? Que va, ahora mismo no. Sí, en algo sí. ¿Y tú? Yo sí. Dilo. De... No, para nada. De que las personas que no me han querido. Pues ella, pues tú eres muy guapa como que para que no te quieran. Ah, muchas gracias. Si no te quieren, arcarado. Ya ves. ¿Eh, o no? Digo, que la ha mandado ella, si no, ¿qué va a hacer? Que ella vale mucho, ¿cómo va a estar hombre, esto? ¡Hombre, claro! Hay que disfrutar. ¿Y qué le pedimos en 2024? Que traiga salud, dinero y mucho más. Si no, no te preocupes, queriéndote tú a ti mismo, no te hace falta más nadie que te quiera. ¿Y tú qué le pides en 2024? Yo lo mismo que Celia. Lo mismo. ¿Y tú? Yo, pues mucha salud para mi familia y que estemos todos bien. ¿Qué os parece la Nochevieja de Coín? Estupendamente. Vaya. No es en cualquier pueblo lo mismo. Coín. Lo mejor que tiene Coín, vaya. Lo mejor que tiene. Ya ves. Oye, ¿no tenéis frío? No. Un poquito, pero bueno, no pasa nada. Ahora mismo no. ¿Ahora no? Es que estáis... Después para los churros ya verás, pero ahora mismo... Qué mal son a los churros ahí, ¿eh? Bueno, pasadlo muy bien, que soy muy guapa y algo pasará. ¡Feliz año! ¡Vamos! Ahí se va. Madre mía, yo creo que ya está bien. Yo ya si corto el directo tampoco va para nada, ¿no? Digo yo. Voy a meterme por aquí, a ver qué veo por aquí, por esta zona.
aquí está la fiesta completa. Mira. Mira la fiesta como sigue por aquí. Petardo. Vamos a tantear el ambiente aquí, que vamos a poner punto y final en este punto. ¡Vamos, vamos! Mirad, señores, en el más riguroso directo, aquí en el canal de Santa Fernández. Mirad cómo está la cosita por aquí, ¿eh? ¡A tope! ¡A tope total! Mirad qué cantidad de gente, ¿eh? Y yo creo que esto es un buen sitio para poner el punto final a esta retransmisión de la noche vieja de Coim 2024, que es donde estamos ahora mismo. ¡Vamos, vamos! Bueno, cuéntame, ¿qué le pide el 2024? Dinero. ¡Mucho sexo! ¿Mucho qué? ¡Mucho sexo! ¡Mucho sexo! ¿Hay algo de lo que te arrepientes en este 2023? ¡De no beber barco! ¡Vestirme de mujer! Pero bueno, tú sabes que hoy vas a ligar, ¿no? No, no, tengo novia. Bueno, ya nos pues seguimos por aquí, dándolo todo. Y yo voy a ir a un sitio para despedir la retransmisión. Que yo creo que es el mejor. A ver, si puedo. Yo creo que va a ser este punto. Aquí arriba, ¿eh? Yo creo que aquí va a ser. Porque mira cómo está todo de gente. Está todo a tope, a tope, a tope, a tope total. Mira, mira, mira. Todo a tope, todo a tope. Y yo creo que para poner punto y final a esta retransmisión de la noche vieja de Coín, qué mejor sitio que este. Yo me lo estoy pasando hoy del carao. Mira, mira, están mirando por ahí. Mira, mira. Yo me lo he pasado hoy del carao. Ah, me están llamando por ahí abajo, ¿eh? ¿Y bajar o poner punto final aquí? Yo creo que vamos a poner, vamos a buscar otro punto, ¿no? Venga, vamos a buscar otro punto. Venga, vamos a buscar otro punto por ahí abajo. ¿Está aquí lo bueno o no? Ya no está lo bueno aquí. A ver, contadme, ¿cómo lo habéis pasado este año 2023? Bueno, tiene altibajo. Fuego a arde esto, métele fuego al mechero este. No, es un micrófono. ¿O tú te quedas con nosotros esta noche? No. Escúchame, este 2023 lo peor que ha podido pasar es que salga Pedro Sánchez en el gobierno otra vez. Con su puta madre que me cago yo. Díselo tú. Que Pedro Sánchez es un cabrón, ¿no? Dilo, dilo. Quiero un juicio, no. Quiero un juicio, no. Yo lo veo, como yo beba, se me va de las manos. Pues eso es lo suyo, se me va de las manos. Sí. Ahí donde se ve el hombre de verdad. Yo de verdad no veo, negro. Claro. Después. Ya una última pregunta. ¿Qué le pedimos al 2024? Salud. Salud. Vamos en directo. Me cubro la cámara. Y dinero. Dinero, porque la mamo traicionero, ¿eh? Ya ves. Lo mismo te entra por la ventana que te entra por la puerta. No lo predice uno, ¿eh? No, me voy, porque me quieren dar y yo no quiero, que me emborracho, que a mí se me va de las manos completamente. Madre mía. Y mirá, señores. Yo creo que esto es un buen sitio para poner el punto final a esta noche vieja de Coín, ¿no? Yo creo que sí. Que aquí va a ser donde vamos a poner el punto final a la noche vieja de Coín 2024. Yo voy a seguir por aquí. Lo mismo después me pongo y grabo otra vez, ¿vale? Así que, señores, desde este punto vamos a poner punto y final a la noche vieja de Coín 2024. Donde hemos narrado en el más riguroso directo todo lo que ha acontecido en esta noche vieja de Coín. Yo llevo ya más tiempo dando vueltas por aquí por las calles que nadie. Pero bueno, yo voy a poner ya el punto y final. Desde aquí, vamos a ponerlo aquí al lado de la fuente esta, que está guapa. ¿Eh? Aquí es un buen sitio. Aquí, al lado de la fuente. ¿Eh? Un sitio guapo, un sitio histórico. Aquí en la plaza de... En la Alameda de Coín. Pues nada, señores. 2024, en el más riguroso directo, lo estamos viendo aquí. Lo hemos intentado narrarlo todo en directo. Yo creo que ha salido más o menos bien. Si no ha salido bien, pues algo pasará. Lo he intentado documentar todo.
y yo creo que lo hemos pasado más o menos en condiciones. Así que, señores, aquí voy a despedir este directo del año 2023-2024 en el canal de Sete Fernández. Esto es todo desde la localidad de Coín. Un saludo, sed bueno y muy buenas noches.